Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Hey, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén.
cosa que estará en obra no debía parar. Después de las siete décadas de cautiverio, bueno que había salido de Babilonia, ya estaba en Jerusalén. Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. De Babilonia y de la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Thank you.
más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos llegan al Cordero a abrir el misterio sepulcral del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. Ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Ah, 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 oh, 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 oh. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero
de la voz de ese último ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio, ser tu rey del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio, ser tu fe del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. El libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe esta lectura y podamos entender lo que Dios quiere tratar con nosotros. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das, oh Padre, el acercarnos humildemente, con respeto, con reverencia, Señor, porque sabemos que tu palabra es dador de vida eterna, Padre amado. Cosas tan gloriosas que nos has puesto al frente de nosotros, Señor. Hemos visto el libro cerrado y el libro abierto, así como dice Apocalipsis 5, Señor, y vi en la mano derecha del que estaba sentada en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice Juan que yo lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh Padre amado, pero en Apocalipsis 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Gracias, Padre Celestial. Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y cerraste, oh Padre amado, tú, para cumplir nuestra comisión en este último tiempo, mensaje glorioso que tú enviaste, eso fue el mensaje de la hora. Pero nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, cerrando con esa orden fuerte que tú dijiste en Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Gracias, amantísimo Padre Celestial, y esa es la razón, es el motivo que nos acercamos, Señor, en esta tarde, a cumplir tu comisión, Señor, tu misión. Un compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, Señor, pero tú nos has dado ese privilegio. Señor Dios, bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde estos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Alimento especial, alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Comida especial de águilas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos rápidamente, Señor, la manifestación de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Continuando con la lectura, estábamos en este mensaje titulado: cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 22, perdón, 12 de febrero del año 1964. Y continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 37. Párrafos 38 dice: ahora, nosotros sabemos que en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Moisés dijo: profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Ella sabía que ese Mesías iba a ser un profeta. Y el último profeta había cesado muchísimos años antes de eso. No había habido profetas.
Y aquí estaba uno. ¿Qué era eso? Era la próxima en línea. Lo próximo en línea. Esa era la misma palabra. ¿Qué hizo él? Él se la reveló a ella al decirle, revelarle que él era ese profeta, al revelarle lo que ella había hecho. ¡Oh, hermano! Eso lo concluyó. Ella dejó ese cántaro, entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ven, a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías mismo? ¿Detenerla? Pues ustedes no podrían hacerlo. Era como tratar de apagar el fuego en un día de mucho viento y clima seco, en una casa en llamas. Sí, señor, estaba ardiendo y lanzando llamas. Dios la había tocado. Ella vio algo y supo que era la verdad. La palabra había sido manifestada delante de ella, exactamente como fue con los discípulos más adelante. Ven, cuando él estaba tratando de mostrarles la palabra y luego manifestó la palabra. Y aquí ella conocía la palabra y cuando la vio manifestada, eso lo concluyó. Párrafo 39. Un día, un hombre llamado Andrés había estado observando a Juan, escuchándole hablar de un Mesías que vendría. Pedro era su hermano, no estaba interesado. Ellos tenían un padre piadoso que los había enseñado. Mira, hijo, nosotros hemos confiado en Dios para todo lo que necesitamos. En los días en que no podíamos pagar las cuentas, orábamos. Dios, danos buena pesca hoy. Salíamos y Dios nos daba esa pesca. Y cuando teníamos esa buena pesca, ¿qué hacíamos? Veníamos y le dábamos alabanza a Dios por eso y vendíamos nuestros peces. Nosotros hemos confiado en Dios. Ya soy un anciano y probablemente no veré al Mesías que vendrá. Pero vigilen, porque antes de que Él venga habrá mucha manifestación falsa. Y la Biblia dice que se levantaron falsos cristos. Correcto. ¿Qué estaban haciendo? Intentando opacar la luz de ese verdadero que estaba por venir. Bien. Hemos tenido muchas sectas, partidos y de todo que ha surgido y lo llevan a uno al Canadá y lo meten en un refugio en algún lugar. Y se han llevado a un grupo por acá y por allá perfectamente repitiéndose nuevamente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Qué está intentando hacer? Está intentando opacar la luz de la verdad. Ahora, nos damos cuenta, párrafo 40. Entonces un día, Pedro fue hasta la orilla para pescar un poco y lavar las redes. Y Jesús llegó. Y de repente, tan pronto, él llegó hasta donde Pedro estaba. Él estaba bien instruido en cuanto a lo que ese Mesías haría. Su anciano padre le había dicho, mira, Simón, la escritura dice, tú eres, recuerda que tú eres un judío. El Señor nos ha dicho que si hubiese alguno espiritual o profeta entre nosotros, yo el Señor hablaré con él. Y si lo que dice es la verdad manifestada, y lo que dice constantemente se cumple, entonces tú sabrás que él tiene la revelación divina de la Escritura. Tú conocerás al Mesías cuando lo veas. Así que un día, él llegó ante la presencia de Jesús. Él pensó, iré a ver de lo que Andrés estaba hablando. Y tan pronto se acercó a él, le dijo, tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. Eso lo concluyó. Eso lo concluyó porque él había sido enseñado que él sería un profeta. Él lo sabía. Párrafo 41. Había otro erudito que había estado enseñando. Cuando Felipe vio las cosas que pasaban, estando parado allí, rodeó la montaña rápidamente y buscó a otro hombre llamado Natanael, quien había sido un estudiante de la Biblia, un estudioso. Ellos habían estudiado las escrituras porque sabían que el tiempo estaba a la mano.
Ellos estaban esperando que Él viniera. A esos es a quienes Él viene, a los que lo están esperando. Y encontramos hoy que Él no viene a los que no lo están esperando. No hay tal cosa como sanidad divina para aquellos que no creen en eso. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo para aquellos que no creen eso. Es solo para los que lo creen. Correcto. Eso es todo. Así que nos damos cuenta que Dios está obligado a revelarles la verdad a aquellos que están deseosos de conocer la verdad. Él habla su palabra. Luego viene y la cumple. Le da su propia interpretación. Ahora, nos damos cuenta que tan pronto como esa mujercita, ella dijo, ella no podía entender cómo es que este hombre estaba pasándose de listo con ella, dijo ella, con respecto a darle a ella de beber. Y ella dijo, a traerle a él de beber y tratando de pasarse de listo. Y de repente, ustedes saben, pues ella se puso a conversar con él y se dio cuenta. Dijo, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías y cuando Él venga, Él nos declarará todas estas cosas. Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces sus ojos se abrieron, sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué cosa? Por la promesa de la Escritura. Sus ojos fueron abiertos por la promesa de la Escritura. Pedro sabía que su padre le había dicho que ese Mesías sería un profeta. Y aquí Juan le había contado, o Andrés le había contado acerca de un profeta. Juan estaba allá profetizando y demás, diciendo que algo sucedería. Así que un día él fue allá, después de que Jesús había venido. Cuando él llegó ante su presencia, él le dijo, tú eres Simón, tú eres hijo de Jonás. ¿Qué sucedió? Sus ojos fueron abiertos. Él lo reconoció. Felipe y Natanael habían estado estudiando las escrituras sobre su venida. Él vino y dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Oh, él dijo, de Nazaret no puede salir nada bueno. Dijo, ven y ve. Y se fueron rodeando la montaña. Sin duda que recordaron muchas cosas que Jesús había estado haciendo, lo que le hacía di había dicho a Simón, lo que había hecho y esas cosas que él había hecho. Tan pronto como Felipe llegó ante su presencia con Natanael, Jesús miró a Natanael y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Sus ojos se abrieron. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué fue eso? Él vio revelarse la palabra prometida para aquel día. Párrafo 44. Escuche, hermano y hermana, la palabra prometida pudiera serle prometida a usted. Y usted puede ver que es la hora para eso, pero cuando Dios la revela y la interpreta, entonces es pecado rechazarla. Nunca haga usted eso. Dios le abrió ojos al revelarle la palabra manifestada que él había prometido que acontecería. Ahora, él siempre hace eso de esa manera. Él nunca cambia su forma de hacerlo. No. Así que recuerden, siempre lo hace igual. Él prometió las escrituras para todas y cada una de las edades. Y cuando Él manifiesta esa promesa de la escritura para esa edad, los que tienen sus ojos abiertos para verla son los que la reciben. Párrafo 45. Usted dirá, hermano Franklin, se está haciendo tarde. ¿Qué va a decir usted ahora? ¿Cuál es la promesa escritural para esta edad? De manera que podamos saber de qué estamos hablando. ¿Para qué estamos aquí en esta noche? ¿De qué nos sirve? ¿Estamos viviendo cerca de algo? ¿Realmente lo creemos? ¿Hemos testificado en vano? ¿Decimos que creemos que Él viene? ¿Creemos nosotros en su presencia visible? ¿Creemos que Él viene por segunda vez? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos o lo que creemos realmente?
Escudriñemos entonces las escrituras y veamos lo que ha sido prometido para este día. Luego digamos, como la mujer junto al pozo, como Felipe y los demás, nosotros podemos ver. Párrafo 46. Recuerden, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Él prometió eso. Esa es la escritura. San Juan 14:12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Estoy formando una base para algo. Ahora, él prometió en Joel 2:28 y 2:28 y 30 y así sucesivamente. Él dijo, lo que quedó de la arruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el tal y tal. Cada uno de esos insectos es el mismo insecto. Cambia su naturaleza. La oruga es del saltón y así sucesivamente. Está en diferentes etapas de su jornada y simplemente está comiendo, comiendo y comiendo. Y se comió ese árbol de Dios hasta el tronco. ¿Volverá entonces a vivir ese árbol? Parecía un caso sin esperanza. Pero Dios dijo, os restituiré. Dice el Señor, todos los años que comieron las orugas, los saltones, los que ellos se comieron y lo traeré nuevamente en su poder. Lo que quedó de los luteranos se lo comieron los metodistas. Lo que quedó de los metodistas se lo comieron los pentecostales. Lo que quedó de los pentecostales se lo comió fulano de tal y así, así, así. Uno con esto, otro con esto. Y uno con esto, y uno con esto, y uno con esto otro, hasta que se desvaneció convirtiéndose en un montón de ismos. Sabemos que esa es la verdad. Yo estoy entre ustedes y los amo. Párrafo 47 por último. Pero recuerden, en Malaquías 4, no en Malaquías 3, Malaquías 4, Dios prometió enviar la unción otra vez y restaurar la fe de los hijos a los padres nuevamente. Y eso es exactamente lo que Dios prometió en Joel. ¿Cómo será esto? Hallamos que Jesús dijo en Lucas 17, 26 al 30, él dijo en el 27, en Lucas 17, él dijo, como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, no entendieron hasta que Noé entró. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero también dijo que, como fue en los días de Lot, ¿han ido ustedes alguna vez allá atrás? Ojalá tuviésemos tiempo para ir atrás y revelar eso. Ir a Génesis. Ese es el mismo libro que Jesús estaba leyendo. Ese es el que él estaba revelando, del que estaba hablando. Vayan allá y miren lo que él dijo. Y los hijos de los hombres, los hijos de Dios tomaron para sí las hijas de los hombres. Mujeres, la traducción original allí en el hebreo dice que eran mujeres, tomaron para sí mujeres. Ven. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 48 al 57. Continuemos con la lectura del mensaje. Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Párrafo 48. Fíjense en el día de hoy. Vean cómo se casan y se dan en casamiento. No entendieron hasta. Miren aquí. Miren a Inglaterra. Una gran desgracia. Fíjense en los Estados Unidos. Fíjense en la prostitución, fíjense en todo. Es casi como dijo el humorista la otra noche, que las mujeres se ponen la ropa tan ceñida y son tan inmorales cuando andan por las calles, que lo próximo que harán será rociarse con atomizador y no tendrán que usar ropa. Eso es casi la verdad. Mírenlas cómo andan por ahí, cuán inmorales, sucias e inmundas andan. Y toman
cuentan chistes, se sientan entre los hombres y esto y aquello de esa manera. Y se dice que la única manera de diferenciarlos, ellas se visten como los hombres y los hombres se visten como las mujeres. Uno difícilmente se cortan el cabello de la misma manera, igual. La única manera de diferenciarlos es que si se cuenta un chiste sucio, los hombres se ruborizarán, pero las mujeres no. ¿Sí? Y entonces las hijas de Sión andarían altivas en los últimos días. Ellas dejarían de andar en pos del Señor. No importa lo que uno les diga. Uno puede predicar, 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 y eso es como golpear contra esa pared allí. Hay una densa oscuridad sobre ellos. No hay, parece ser tan difícil encontrar a un hombre que verdaderamente sea un hombre y encontrar a una mujer que realmente sea una dama. Miren en las calles hoy día, en nuestras pantallas de televisión y en donde sea, estos programas sin censura, fumando cigarrillos, maldiciendo, comportándose escandalosamente, vistiéndose como hombres y demás. Jesús dijo que esas cosas sucederían y aquí están. Ellas no necesitan revelarse, ya están reveladas. 50. Ahora fíjense, él dijo, como fue en los días de Lot. Fíjense en la escena de Lot. Dios bajó. Dos hombres fueron a Sodoma y predicaron en Sodoma. Uno se quedó allí con Abraham, la iglesia elegida, tipo del pentecostal llamado fuera en el día de hoy, no allá en Sodoma. Aquellos que viven entre los pentecostales, las mujeres que se cortan el cabello, los hombres que se comportan de esa manera, cuentan chistes sucios y se comportan así, ellos no son pentecostales, solo llevan el nombre de pentecostal. Ellos no son pentecostales. Entre los pentecostales genuinos, las mujeres son damas y los hombres son caballeros. Las escuelas están a punto de cerrar debido a los jóvenes pervertidos y cosas así. En la escuela hay homosexuales por todas partes. Es una escena nauseabunda. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. 51. Recuerden, fíjense allí en ese versículo 30. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Te habían fijado en eso? Fíjense en ese versículo 30. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, así como fue en los días antes de Sodoma. Vean lo que sucedió en Sodoma. Este hombre se quedó atrás. Dos de ellos fueron allá y hablaron con Lot para sacarlo de allí. Y no hicieron. Hicieron milagros allá. No hicieron milagros allá. Solo los cegaron. Pero este acá hizo un milagro delante de los elegidos. Él estaba de espaldas a Sara, que estaba detrás de él en la tienda. Dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Recuerden, él la llamó a ella Sara y lo llamó a él Abraham. El día anterior él era Abraham. Y ella era Saraí, no Sara. Y fíjense, él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, voy a visitarte. ¿Qué era eso? Dios en carne. Voy a visitarte según la promesa. Y Sara se rió y dijo, estas cosas no pueden ser así. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, estas cosas no pueden ser. Le dijo lo que ella estaba haciendo.
siendo él la palabra en carne humana, conocía los secretos del corazón de ella y dijo: tú sí te reíste. Cuando él estuvo en la tierra hecho carne, eso fue exactamente lo que hizo. ¿Y qué dijo él? Cuando el Hijo del Hombre se manifieste en los últimos días, así como fue en los días de Sodoma. Si hay sodomitas por todo el país, el mundo entero está confundido y perdido, y vemos que la iglesia está perdida. Entonces, es hora que el Hijo del Hombre se manifieste como Él mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esa es la promesa de Dios. Miren lo que Él dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros. Vosotros me veréis, el creyente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, un poquito y el mundo no me verá más. Ellos no lo pueden ver a Él, porque sus ojos están ciegos. Pero cuando usted puede ver al Hijo del Hombre revelado, la palabra otra vez en carne humana, un hombre que comió carne de ternera, bebió leche de vaca, comió tortas hechas en un rescoldo y fue llamado Elohim, amén. Un hombre con ropas polvorientas, Dios manifestado en carne. Allí estaba él en la tierra, manifestado en carne, y dijo: como fue en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando en los últimos días, el mundo estaría en una condición semejante a Sodoma. Y aquí está, hermano y hermana, damas y caballeros, lo que sean, esta es la hora y la interpretación corresponde a Dios. Que Dios abra nuestros ojos ciegos a la promesa de la Escritura para saber que estamos viviendo en los últimos días. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te podría decir tanto, pero con eso es suficiente. Voy a terminar. Señor Dios, quien hiciste la promesa, ven a la escena y revélala, Señor. Nuestra carne no sirve para nada. Nuestra carne es débil y es pobre, Señor. No es si hubiere uno digno. Nosotros no somos dignos, Señor, pero tú lo prometiste y la hora está aquí. La palabra está aquí delante de nosotros. Camina con nosotros en esta noche, Señor, y haz algo como lo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra hace 2000 años, para que esta iglesia sepa en esta noche que tú vives por siempre jamás, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y has prometido que las obras que hiciste se volverían a repetir. El Hijo del Hombre sería revelado en los últimos días como fue en Sodoma. Señor, tú nunca mencionaste eso acerca de Lot, acerca de Noé. Tú nunca mencionaste que te revelarías en el tiempo de Noé, pero dijiste, como fue en Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, ¿puede? Señor, permite que aquellos que leen la Biblia vean la verdad esta noche. Permíteles ver Malaquías 4, que esta unción tiene que venir para restaurar nuevamente esa fe que los padres tuvieron una vez, la revelación de Dios en Cristo, que puedan ver la revelación de Dios en seres humanos, Cristo manifestado en la carne de su iglesia, andando entre nosotros. Concédelo, Señor, tú hiciste esas promesas y tú las guardarás. Yo me encomiendo a ti y ahora con la palabra, con la iglesia, con todos, en el nombre de Jesucristo. 54, con nuestros rostros inclinados, antes de tener la línea de oración, ¿habrá alguien aquí que diga: hermano Branja, yo no soy cristiano, yo quiero ser salvo? Ore por mí,
¿Lo hará, hermano Branham? Simplemente levante la mano. Yo lo haré. Si usted se encuentra aquí y no es cristiano, Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, señor. Qué bueno, solo Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga a usted allá atrás, señor. Dios le bendiga. Qué bueno. Levantará alguien más su mano y dirá, yo no soy cristiano. Dios le bendiga. Lo veo a usted allá atrás, joven. Dios le bendiga allá. Y por aquí en la esquina, sí. Dios le bendiga. No soy cristiano, hermano Branham, pero creo que lo que usted está diciendo es la verdad. Creo que es la verdad. Yo creo que la promesa dice eso. Yo he leído y veo que la promesa prometió eso. Yo nunca lo he visto, pero yo lo creo. Dios le bendiga, jovencita. ¿Algún otro? Cuando usted levanta su mano, eso significa algo para usted. Seguro que sí. Eso le hace sentir que ha hecho algo que es correcto. No hay una persona que haya levantado su mano. La veo a usted allá atrás, sí. No hay una persona que haya levantado su mano que Dios le bendiga. La veo a usted allá nuevamente y a usted aquí, sí. Oh, qué bueno. Recuerden, si yo fallo en ver su mano, él lo verá a usted. Él sabe todo al respecto. Recuerden, él sabe. Dios le bendiga, hermanita. Él lo sabe. 56. Nuestro Padre Celestial, ellos son tuyos ahora. No pudieron haber levantado sus manos a menos que algo les dijera que lo hicieran. Y sin embargo, quizás ninguno de ellos ha visto las señales visibles y sobresalientes de tu presencia aquí en la tierra en estos últimos días, pero ellos la ven aquí. La Escritura sí lo dice, que ellos lo puedan entender en esta noche. La Biblia ha sido predicada durante todos estos años y todavía la gente no cree. Pero cuando tú caminaste con Cleofás y su amigo y luego hiciste algo igual a lo que habías hecho cuando estabas vivo en la tierra antes de la crucifixión, ellos supieron que ese era el mismo Jesús. Ahora, Señor, haz lo mismo con nosotros en esta noche. Haz en esta noche con estos enfermos como hiciste antes de tu crucifixión. Entonces, después de 2000 años, los hombres y las mujeres sabrán que tú vives. Esperamos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 57. Ahora, ustedes que levantaron sus manos, quiero que permanezcan reverentes durante unos momentos. Voy a llamar una línea de oración. Yo no digo que Dios lo hará, pero deseo hacerles una pregunta solemne, pueblo. Hay unos cuantos centenares aquí, 500 o 600 o lo que sean. Miren, eso es mucha gente, pero miren, deseo preguntarles algo. Nosotros somos responsables delante de Dios, lo somos, y Él es responsable por su palabra. Ahora, si Él vivifica esa palabra otra vez, ustedes, quiero que cada uno de los que levantaron la mano y ustedes que no levantaron la mano, venga aquí inmediatamente después y párense frente al altar, tan pronto como oremos por los enfermos. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 58 dice: ¿dónde está Billy? Una tarjeta de oración B, 1 al 100. Muy bien, vamos, tenemos prisa, así que comenzaremos desde la número 1. Tarjeta de oración B, número 1. ¿Quién la tiene? Levante la mano. Vea su tarjeta de oración y dése cuenta de cuál es. Si usted no puede caminar, pues algunos de ustedes bajen allí de manera que él ve. Número 1, 2, 3, 4, 5. Pónganse de pie aquí mismo, por favor. 1, 2, 3. Si usted no puede caminar, levante las manos y ellos lo cargarán.
Uno, dos, hasta ahora solo veo a uno. Venga rápidamente, tan rápido como pueda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si alguien pudiera decirlo en español, veo que hay mucha gente hispana. Ve, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Muy bien, hay tres. Uno, dos, tres, cuatro. Hay otro. Número cinco. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 5? Que alguien levante la mano. ¿Cómo se diría en español? ¿Es esa la tarjeta de oración número 5, señor? ¿Alguien dice en español 5? Ah, número 5, el número 5. Ahí está la 5. Allí la tienen. Gracias. Una, dos, tres, cuatro. Bien, entonces, ¿cuál falta? Todos 5 están allí. ¿Hay 5 allí? Sí, ahí yo ya veo. No la veía parado allí. Muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. Diga, alguien dice en español. 6, 7, 8, 9, 10. Póngase de pies aquí por un momento. 6, 7, 7, 8, 9. Eso es 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Qué bueno, qué bueno. Solo un momento. Llamemos unas más. 17, 18, 19, 20, del 1 al 20. ¿Comenzamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eso es. Muy bien, eso está bien. Con eso es suficiente. Comencemos con esas. Gracias, hermano. Párrafo 59. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración y están enfermos? Levanten sus manos. Recuerden, ustedes no tienen que estar aquí arriba. Ustedes no tienen que estar aquí. Simplemente crean. Ahora, que todos sean muy irreverentes. Les voy a pedir en el nombre de Jesús que nadie se mueva durante los próximos 10 o 15 minutos. 10 o 15 minutos. Vamos a rendirle a Dios ese gran respeto. Quédense todos tranquilos. Hagamos mucho silencio. Solo un momento. Y Él tendrá la línea aquí. Ahora, mientras ellos esperan allí, présteme atención. Párrafo 60. ¿Se dan cuenta en dónde estoy parado aquí? ¿Cuántos entienden lo que les he predicado? Ven, y yo he afirmado que Él se ha levantado de los muertos. Él se levantó de los muertos y prometió hacer esto. Esto es algo que no ha sido hecho durante años, desde los apóstoles hasta este momento, hasta donde sabemos. Pero Él prometió en este tiempo que el Hijo del Hombre sería manifestado como fue en Sodoma. Lean eso en Lucas 17, como del 20 al 30 y vean si eso no es correcto. Él lo prometió. Lean Malaquías 4, no la confundan, no lo confundan con Malaquías 3. Malaquías 3 fue Juan el Bautista, ¿ven? Pero Malaquías 4, tan pronto como esto terminara, los justos caminarán sobre los malos y el mundo se quemará con fuego, ¿ven? Eso nunca sucedió en los días de Juan. Estamos esperando esa gran unción sobre la iglesia que volverá los corazones a la doctrina original de los padres de vuelta al verdadero y genuino Pentecostés. Párrafo 61. Muy bien, sean reverentes. Billy, avisa tan pronto los tengas alineados desde abajo. Muy bien, ¿todo listo? Bien, ahora muy reverentes. Alguien va a ayudar caminando al lado. Todos permanezcan en silencio por unos momentos. Quiero que me prometan algo. Yo le prometí a Dios que Él conoce mi corazón, y el de ustedes. Ahora, yo solo estoy obligado a decir esto, lo que es la verdad. Eso es todo lo que estoy obligado a hacer. Dios la escribió, no yo. No soy yo, no soy yo. Es la Biblia. Ustedes lo saben. Ahora, si Él revela eso, ¿no lo traerá eso a Él aquí mismo, vivo entre nosotros? La congregación dice amén. Párrafo 62. ¿Qué si usted no tuviera en sentido de la vista? Nadie. ¿Y usted saliera a la luz del sol? Usted a veces no sabrá
no sabría por dónde camina porque usted está ciego. Al caminar bajo la luz del sol, usted sentiría algo calientito a su alrededor. Luego, al poco rato, usted entraría en la sombra y diría, eso ya no está aquí. Nadie sabría lo que es el sol si no tuviera ese sentido de la vista. Ven, usted no sabría lo que es. Si alguien le dijera, esa es la luz del sol, ¿qué es la luz del sol? ¿Qué es la luz? ¿Y qué es el sol? Vea, usted nunca ha escuchado acerca de eso. Ve, bueno, es una luz de baja. Una luz que baja. ¿Qué es una luz? Ve. 63. Ahora, de esa manera es. Nosotros sentimos la presencia de Dios luego y no la sentimos. Entonces entramos en eso. Ven. Y uno está en una dimensión donde uno ve. Uno puede decir lo que es. Ven. Uno sabe lo que es eso. Ahora, si Dios se levantó de los muertos y está aquí en esta noche, Él lo prometió. Ahora, su cuerpo físico está sentado en el trono de Dios. Él tomó, se sentó en el trono de Dios, pero el Espíritu Santo, lo cual es Cristo en forma de Espíritu, está aquí. La palabra Cristo significa el ungido. Y esa unción que estaba sobre Él está sobre la iglesia, todos nosotros. Se ha mantenido pasando de justificación a santificación, bautismo del Espíritu Santo y restauración de los dones, y así hasta la cima de ello. Correcto. Siempre ha estado en la minoría. Está junto ahora. Ahora hay una iglesia y una novia saldrá de la iglesia. Ven, la iglesia pasa por el periodo de la tribulación. La novia no. Discúlpenme, yo no debo de predicar doctrina, lo siento. Muy bien. Está la dama, venga acá. 64. Noten, no creo que haya una persona aquí de los que veo que conozco. Si cada uno de ustedes aquí son desconocidos para mí, levanten sus manos. Ustedes saben que yo no conozco nada acerca de ustedes, así que estas personas aquí son desconocidas. Ahora, por favor, no se muevan, por favor, siéntense tranquilos y quieren, todos los que están en la línea de oración que no me conocen y saben que yo no sé nada de ustedes, levanten sus manos. Allí lo tienen. Ahora, aquí hay un grupo de ministros. Vean, es aquí mismo donde todos podemos mirar. Ven. Ahora, esta dama aquí es desconocida para mí. El que esté encargado de eso, el ingeniero vigileza ese micrófono. Muy bien. Yo voy a hablar con ella. Aquí se repite San Juan 4, donde Jesús habló con una mujer y le dijo cuál era su problema. Y ella creyó que esa era la señal del Mesías. Si aquella fue la señal del Mesías, entonces esta aún es la señal del Mesías, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Se encontraron de esta manera. Ahora, yo no soy Jesús, y sin duda que esta mujer no es igual a aquel tipo de mujer. Pero lo que quiero decir es que es igual. Aquí está un hombre que se encuentra con una mujer, y hay algo malo allí. Y si algo viene aquí para revelarlo, eso muestra que tiene que ser Dios. Miren, yo no sabría, porque yo nunca había visto a esta mujer en mi vida. Ven, y ella levantó su mano indicando que yo no la conocía. Y ella no me conoce a mí, solamente estamos parados aquí. Ahora, yo quiero hablar con usted por un momento, hermana, después de haber estado hablando de esa manera, predicando. Y si eso es, así que ven ustedes, una cosa es predicar y otra es la unción. Párrafo 66. Ahora, si el Señor Jesús me explicara o me mostrara por medio de una visión algo que usted quiere, algo que quizás podría ser una enfermedad, podría ser problemas financieros, podría ser domésticos, podría ser por alguien más. Yo ni siquiera sé, ve, no tengo idea. Pero si Él me dijera algo que está mal o que algo está mal en su vida o algo. Y es por lo que usted está muy enferma, o si alguien más está enfermo, o algo anda mal.
Si él lo declara, usted sabría si es verdad o no. Usted puede decir si es verdad o no. Pues si él conoce lo que ya ha sido, seguramente conoce lo que será. Si él puede revelar el pasado, también puede revelar el presente y el futuro. ¿Le haría eso creer a usted con todo su corazón que recibirá lo que está pidiendo? ¿Haría eso creer a la audiencia que recibirán lo que esto? Párrafo 67, por último. La congregación dice amén. No se muevan. Solo estoy esperando para ver lo que él me va a decir, porque yo no sé. Yo simplemente, reunión tras reunión, me pongo nervioso. Ustedes saben, predicando y apurándome y vigilando esto y lo que les he prometido, y que debería despedirles a las 9:30 y ya casi es ahora. Eso me pone nervioso, así que tengo que tranquilizarme. Ven, es un don, no es algo como tomar un cuchillo y cortar algo. Eso no es un don. Un don es apartarse uno del camino para que el Espíritu Santo pueda usarlo. Y eso es lo único que yo tengo que hacer, es sacar a William Branham de la escena. Ven, para que Dios pueda venir. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, leer y conocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 77. Amén. La lectura del mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Párrafo 68. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para su gloria, para que las palabras que he predicado sean manifestadas. Él está aquí ahora. Ojalá pudiera decirles cómo es esto. Oh, hermano, si él me dijera que fuera mañana en la mañana al cementerio presidencial y resucitara a George Washington, yo les dijera a ustedes que vinieran a verlo, pero es lo que él dijera. ¿Ven? Yo no sé lo que él diría, pero lo que diga será verdad. La dama sufre de un problema de la vista. Ella tiene problemas en sus ojos. Eso le está molestando. Ella tiene un problema en la espalda que le está molestando. Ella es nerviosa, sumamente nerviosa, ¿correcto? ¿Es correcto eso? Si eso es así, levante su mano. Oiga, otra cosa. Usted es cierta clase de ministro. Usted es como una mujer. Usted es una predicadora. Eso es lo que es. Crea ahora con todo su corazón. Váyase y puede recibir lo que ha pedido. ¿Lo cree usted? La congregación dice, amén. Venga, Señor, yo supongo que somos desconocidos el uno al otro, pero el Señor nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Dios puede decírmelo? Ahora, aquella era una mujer, aquí está un hombre. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Hará eso que usted crea? Usted sufre de un nerviosismo. También tiene problemas en la vista. Se le oscurece todo el tiempo. Ha estado así por cierto tiempo. Otra cosa, veo que algo sobre su brazo o expresión sanguínea alta. Eso es. Tiene tensión alta. Eso es correcto, ¿verdad? Bueno, si esas cosas son correctas, levante su mano. El hermano dice, gracias, Jesús. 70. Mientras más hable uno con él, más habría, ¿ven? Ahora observe, mire, observe, baje su mano. No tenemos muchos allí, baje su mano. Ahora, yo no sé lo que le dije, pero está allí en la grabación, ¿ven? Así es como está en la cinta. Yo no sé lo que él dijo, pero veamos ahora. Por una parte es la vista, la otra es que tiene un coágulo sanguíneo sobre el cerebro y ha tenido una embolia. Eso es verdad. Bueno, ¿cree usted ahora? ¿Cree que va a estar bien? ¿Cree usted que ese es Dios hablando y no yo?
Bien, entonces vaya y créalo. Todo lo que tiene que hacer es creer. Si ellos tan solo podían creer, eso es todo. Si ellos tan solo creen, está concluido. 71. ¿Cómo está usted? ¿Cree que Dios puede revelarme su problema? La hermana dice, sí, lo creo. Si él puede, ¿hará eso que usted crea en él? Sí, sí. ¿A qué le teme? No puede decirlo, ¿verdad? Es como una oscuridad, nerviosismo. Y otra cosa, usted tiene problemas en su cuello, ¿sí? Correcto. Su problema está en el cuello. Luego usted tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Sí, usted está teniendo muchos problemas con eso. Sí, y eso tiene que ver con el alcohol. Sí, es su esposo. Sí, él es un alcohólico. Sí, y usted está orando por él. Sí, ¿cree usted por él? Sí. Entonces oraré para que Jesucristo haga estas cosas por usted. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Ahora eso prácticamente, esos dos, tres o qué, cuatro, los que sean que han pasado, es tanto como lo que hizo Jesús en toda la Biblia. ¿Ven? Eso es correcto. Él hizo eso con una mujer. Le dijo esa sola cosa a esa mujer. Y se fue a Sicar. Él no le dijo una cosa más a nadie más allí, pero ellos creyeron por causa del testimonio de la mujer. Sí, esa mujer no tiene que testificarle a usted, porque usted lo está viendo aquí por sí mismo. Solo deben creer. Por supuesto que algunos no creerán, porque no hay nada en ellos con qué creer. 72. ¿Cómo está usted? Mire, nosotros somos desconocidos. ¿No sería yo una persona terrible parada aquí si es una mujer amable, de pelo canoso, de esa manera y pensar en cosas? Y mi madre tendría más o menos esa edad, pero ya partió hace un par de años. Si yo pudiera hacer algo para ayudar a esa pobre señora, yo lo haría. Yo sé, sí, sí, ella está enferma. Sí, si yo pudiera tomar y empujar una moneda con mi nariz alrededor de esta ciudad, yo lo haría. No me importa quién se reiría de mí. Yo quiero que ella esté bien. Si yo pudiera ayudarla, lo haría. Pero no puedo ayudarla. En lo que a él respecta, Dios ya hizo eso. Y él le ama a usted más de lo que yo le amo. Él murió por usted. Yo nunca hice eso, pero él la amó tanto como para morir por usted. Pero él me envió un pequeño don. Él envió a su pastor aquí para que orara y pusiera las manos sobre los enfermos. Y vean, eso ha sido hecho tanto en los avivamientos que es más o menos cosa del pasado. Ustedes saben, y ahora está arriba en otra categoría. Ustedes saben a lo que me refiero. Otra cosa. 73. Ahora si el Señor me revela cuál es su problema, ¿creería usted que yo soy su profeta o su siervo? ¿Cree usted que es él? La hermana dice, sí, lo sé. Usted, bien, gracias hermana, seguro. Yo creo que ese problema de los riñones que ha estado sufriendo la dejará. ¿Cree usted eso también? Usted tiene una petición en su corazón y quiere decírmela, sí. ¿Qué si yo le revelo esa petición antes de que usted me la diga? ¿Haría eso que usted creyera más? Seguro. Usted quiere que yo ore por su hija. Ella no está aquí. Eso es correcto. ¿Quiere que le revele cuál es el problema de ella? Es un nerviosismo tremendo. Usted crea y ella se pondrá bien. ¿Ven? Dios le bendiga, hermana. Todo es posible si puedes creer. ¿Ven? 74. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos si estos ministros no dicen esto. La Biblia dice en Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 4, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta el tuétano de los huesos
y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Es correcto eso, hermanos? Los ministros dicen amén. ¿Ven? ¿Qué es esto? Es la palabra asignada para este día. La palabra asignada para este día, cumpliendo esta promesa. Cuando el Hijo del Hombre sea revelado, los días de Sodoma, todas estas otras cosas, lo prometido, lo prometidas. Aquí lo tienen, es la palabra de Dios siendo revelada, porque es la palabra misma discerniendo los pensamientos que están en el corazón. ¿Ven? Esa es la pura verdad. 75. Ahora, esta dama, yo no la conozco a ella, es otra persona de aspecto bondadoso. Yo sería una persona muy mala si pudiera ayudarla. Y un momento, alguien más, era un hombre que apareció y alguien allá está orando. Tenga fe, yo veo ahora que es, tendré que decir lo que estoy mirando. Vean, eso es todo lo que puedo decir, lo que estoy viendo. Usted está sufriendo de un problema estomacal, es de su estómago. Luego usted quiere hacerme una petición y es por su madre. Ella no está aquí, pero está enferma. Usted quiere que yo ore por ella. ¿No es correcto eso? Usted tiene otra petición. Es alguien que no está aquí, está muy lejos de aquí. Y veo que es allá, es en otro país, está muy lejos de aquí. Y es un joven, un niño que está sufriendo con cierto tipo de enfermedad tropical, Suramérica. Eso es correcto. Eso está en usted. Esa es exactamente la verdad, ¿correcto? Pero crea con todo su corazón, yo no sano, él ya ha sanado. ¿No pueden darse cuenta que esa es su presencia nuevamente? La congregación dice amén. Tendré que continuar y continuar. Esto ya comienza a cegarme un poco. ¿Ven ustedes? ¿Usted dirá eso? Pues hermano y hermana, Jesús, una mujer tocó su vestidura y él se volteó y vio lo que era. Y él dijo, virtud salió de mí. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bueno, ese era Dios. ¿Qué de mí que soy un pecador? Ustedes deben creer. No duden, crean. 77. ¿Usted cree? Usted es una mujer joven. ¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? Bueno, lo aceptará y creerá con todo su... Usted sabe que sería verdad, ¿ve? Ahora, su problema por una parte está en espalda. Usted tiene problemas en espalda y luego tiene un gran deseo en su corazón por algo. Y eso es... Usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. ¿Lo cree usted? Bueno, usted lo va a recibir. Amén. Vaya ahora y créalo con todo su corazón y recibirá el bautismo. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa artritis y ponerla bien? Ahora, simplemente siga caminando y dándole gracias a Él. Eso es correcto, ¿ven? Si tan solo crees, muy bien, Señor, Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. En los párrafos 78 dice, ¿pasará usted, señora, la que estaba sentada allí, por favor, vendrá usted, cree con todo su corazón? La hermana dice, ¿cómo podré dudarlo? Así es, entonces usted no tendrá artritis, usted no quedará paralítica a causa de ella, simplemente váyase regocijándose. El problema de esa señora también terminó. Vaya agradeciéndole al Señor, diciendo, ¡alabado sea Dios! Muy bien, muy bien. ¿Cree usted, señora, la que está sentada allí? ¿Cree usted? Muy bien, señor. Ahora, ese problema de mujeres que usted ha tenido, un problema femenino por mucho tiempo, solo crea con todo su corazón. Váyase y usted se pondrá bien y no la tendrá más.
Si usted lo cree, usted tiene que creerlo. Muy bien. Traigan a la dama, a la niñita. Ven acá, cariño. Ahora, hermanita, miren, tomaré su mano por un momento. Ven aquí, amorcito. Pensé que eso era lo que era. A veces te asfixias, ¿verdad? Casi no puedes respirar. Esa asma es terrible, pero Dios puede sanarla. ¿No crees eso? Señor Jesús, te ruego que sanes a la niña. No dude, hermana. Eso la dejará. Vaya y crea ahora con todo su corazón. Párrafo 79. Dios sana diabetes. Él puede hacer cualquier cosa que él desee. ¿Usted no cree eso? La hermana dice, amén. ¿Cree usted que él la sanará? Amén. Muy bien, diga, gracias Señor y siga adelante regocijándose. Un momento. Sigo viendo a un hombre que sube para acá. Veo, aquí está. El hombrecito que está sentado allí cargando a un niñito en sus brazos. ¿Cree usted, Señor? Yo soy un desconocido para usted. ¿Cree usted que Dios puede revelarme lo que usted quiere? Vea, usted lo tocó a él. Yo no le conozco, pero usted está sufriendo con un problema, una enfermedad en los huesos. Eso es correcto. Su hijito ahí tiene eso. Su niñito que está sentado cerca de él lo tiene. Esa es su hija que está sentada junto a eso. Ella está en los brazos de ella y ella es bizca. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Cree usted ahora? No dude. Tenga fe en Dios. No dude. Solo crea. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Párrafo 80. ¿Por qué llora usted, señora? La que está sentada allí al final y está llorando con su pañuelo en su cara. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que Dios puede revelarme cuál es su problema desde acá? Usted tiene un problema espiritual que está estudiando. ¿Es correcto eso? Todo se va a aclarar. Todo va a estar bien. La dama que está allí a su lado, usted habló con ella hace un momento. Ella se le llevó el pañuelo al rostro. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema, hermana? ¿Me creerá usted como su profeta, su siervo? ¿Lo hará? Muy bien, ese problema de sinusitis le ha estado molestando. Se irá si usted lo cree. ¿Lo cree usted? Si es así, levante su mano y diga, yo lo creo. Señora, usted desea sanar con ese problema del estómago cerca de aquí. ¿Cree usted también con todo su corazón? La otra dama tiene un problema espiritual allí y usted tiene una erupción también que le está molestando. Usted tiene una hija que tiene también una erupción. ¿No es eso, verdad? Sí, señor. Ella está aquí sentada. ¿Cree usted eso? Muy bien. Usted puede ser sanada si lo cree. Párrafo 81. ¿Qué tal por este lado? Miren, ven a ese hombrecito mexicano sentado aquí al final mirándome. ¿No ven esa luz que cuelga sobre él? Hay oscuridad sobre él. Lo que está a su alrededor es epilepsia. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo de epilepsia, señor? Lo cree. Muy bien. Él lo hará. Oiga, el hombrecito que está a su lado, allí, un hombrecito hispano, él tiene una hernia. ¿Cree usted que Dios puede sanar su hernia, señor? ¿Cree usted eso con todo su corazón? ¿Lo cree? El que sigue tiene un problema estomacal. Usted que está moviendo su cabeza así, usted tiene problemas del estómago. ¿Cree usted que Dios lo sanó? Entonces vaya y cene. Él lo hará. Dígame, ¿qué están tocando ellos por toda la audiencia? ¿Qué es esto? Es la manifestación de la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes mismos? ¿Lo creen? La congregación dice, se regocija. Párrafo 82. ¿Dónde están algunos de ellos aquí? Aquí, aquí hay un hombre acostado en un catre. Señor, yo no lo conozco a usted. Nunca le había visto. ¿Me cree usted? ¿Cree que lo que ha oído es la verdad? ¿Lo cree con todo su corazón? Sí. Si Dios me dijera lo que sucede a usted, ¿usted lo creería? Usted, le voy a decir algo. Y usted que está sentado a su lado, lo sabe. Él tiene la sombra de la muerte. Es cáncer. Y usted es un ministro del Evangelio. Lo veo parado en el púlpito. Eso es correcto. Usted es de fuera de la ciudad. Crea con todo su corazón. Crea con todo su corazón. ¿Por qué tiene que permanecer postrado allí hasta morir? Usted no puede perder.
había unos leprosos. Recuerden ustedes la historia cuando Samaria fue sitiada. Y esos leprosos entraron allí. Ellos dijeron, ¿para qué nos quedaremos aquí hasta que muramos? Si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. El doctor ha hecho todo lo que ha podido. No se puede hacer más nada. Esa es la respuesta de él. Usted solo tiene una oportunidad. Aquellos leprosos tuvieron una oportunidad. Si llegaban hasta la casa del enemigo y ellos lo salvaban, vivirían. Si no lo hacían, de todas maneras iban a morir. Pero a usted no se le ha pedido que venga a la casa de su enemigo. Usted está en la presencia de su Dios. Usted está esperando. ¿Por qué no se levanta, toma esa camilla y se va a casa en el nombre de Jesucristo? Créalo, váyase a casa y crea que está sano. Párrafo 83. ¿El resto de ustedes creerá lo mismo? Si es así, póngase de pie. Le voy a pedir a los que levantaron sus manos diciendo que querían ser salvos y que deseaban aceptar a Jesucristo. Quiero que vengan acá y se paren junto a mí un momento. ¿Quieren venir? Vengan acá. Ustedes que creen y desean aceptar a Jesucristo. Ustedes nunca estarán tan cerca de Él hasta que lo vean de manera visible. Recuerden, la palabra que he predicado, Dios ha confirmado que es la verdad. Vamos, vengan por aquí. Cada uno de ustedes, todos los que no conocían a Cristo y levantaron sus manos, vengan, venga acá. Ustedes dijeron que eran pecadores y querían ser salvos. Vengan acá un momento para orar. ¿Lo quieren hacer? Vendrán mientras Él está tan cerca. Quiere decir que usted podría ver la palabra siendo predicada aquí, ver a Dios voltearse y decir que esa palabra es la verdad. Ese soy yo, ese soy yo. Yo estoy parado aquí, el mismo Dios que te va a juzgar. Y entonces retroceder, no lo haga. Usted podría perderse para siempre. Ven, hay tres de ellos parados aquí, hay como dos docenas. Vengan ahora mismo. ¿Quieren? No, sin cantos. Usted no tiene que tener un canto. Cristo es un canto. Cristo es su canto, perdón. Cristo es su convicción. La palabra es lo que le dice. Eso es correcto. Aquí vienen dos jóvenes. Vengan, pues, ustedes que son pecadores. Vengan acá por un momento. ¿Quieren? Rápidamente, mientras me siento dirigido. Detuve esa línea de oración con este propósito. Vengan aquí ahora mismo. Pasen aquí. Iremos a la línea de oración. Solo esto está bien. Sí, pasen aquí, damas, jóvenes. 85. En un día como este, cuando estos jóvenes están viniendo, en esta hora tan tremenda, cuando la inmoralidad entre los adolescentes está en aumento, estas personas están viniendo, y confío que Dios los haga tales ejemplos, de manera que el vecindario, la gente pueda ver que Jesucristo todavía salva al perdido. No querrán venir, vengan de donde se encuentren, vengan hasta aquí por un momento. Correcto, Dios los bendiga, muchachos. Qué bueno, acérquense y párense aquí, vengan, vengan. Allá en la parte de atrás, algunos allá atrás levantaron sus manos, no querrán acercarse ahora. Casi estoy persuadiéndolos. Yo estoy, el hermano Baracá empieza a tocar sobre el púlpito. La palabra está del lado afuera, tocando, procurando entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre y entra, me deja entrar. Yo cenaré con él y él conmigo. No quiere venir, acérquense y párense aquí. Fíjese. La palabra ha sido predicada y se ha probado que Cristo se levantó de los muertos. Él está haciendo lo que dijo que haría. No unido a las organizaciones o denominaciones para meterlo a usted en algo que esa es su elección. No quiero que usted acepte a Cristo ahora. Venga, no lo hará. Hay otro. Hay. Dios lo bendiga. Eso es correcto. Tráiganlo hasta acá. Párrafo 86. Hermanos. ¿Querrán ustedes caminar hasta acá? Estos serán miembros de sus iglesias. Vengan acá. Que alguien más venga aquí en la presencia de Cristo. Puede sentir el Espíritu llamando en mi corazón. Si está haciendo eso en mi corazón, seguramente hay alguien allá afuera que debería venir. ¿Hay algún descarriado allá afuera que debiera pasar? Venga y párese aquí. ¿Querrá hacerlo alguna de ustedes? Descarriado. ¿Quiere pasar? Así es. Dios le bendiga. Venga. Eso es. Venga pues. Ciertamente.
Así es, sea un verdadero hombre y una verdadera dama. Dios la hizo a usted una dama y a usted un caballero. Eso es virtud. Eso es fuerza. Venga ahora. ¿No lo hará? Venga y párese aquí. Correcto. Dios lo quiere a usted en su presencia divina. Recuerde, él mismo. ¿Por quién juzgará Dios al mundo? Por Jesucristo. ¿Quién fue que prometió hacer esto en los últimos días para revelarse a sí mismo? Jesucristo. No soy yo, es Cristo. Cristo es el que está aquí revelándose a sí mismo. Humildad, como Él fue, saliendo de la nada como lo hizo Él, viniendo a nosotros como Él lo ha hecho. Él es Dios. Ahora, Marco 81:7. Cada uno de ustedes, ministros, reúnanse alrededor de estas personas rápidamente. Métanse entre ellos aquí, párense alrededor de ellos. Vamos a orar por ellos. ¿Desea alguien más unirse a esta oración? Un momento. Muy bien. Estos serán miembros de sus iglesias, amigos. Esto será. Ustedes tendrán que encargarse de ellos de ahora en adelante. Ellos han visto al Señor Jesús que en el poder de su resurrección. Ellos están aquí para hacerse miembros de sus iglesias. Bautícenos en el bautismo cristiano. Acéptenos en su compañerismo. Ellos son de ustedes de ahora en adelante. Ustedes son los encargados de la posada. Inclinemos todos nosotros nuestros rostros. Todos cristianos allá con sus sinceros ofrezcan una oración para estas personas. Y si estos ministros desean llevarlos al cuarto donde pueden instruirlos mejor, no hay problema. Padre Celestial, estos son los resultados de la reunión. Aquí vienen pecadores, 15 o 20 de ellos reunidos alrededor del altar, deseando entregarte sus corazones. Padre, yo te ruego que los recibas en el nombre de Cristo Jesús, del Señor. Ruego que los reciba y les des vida eterna. Señor, ellos son tu herencia. Toda persona aquí que esté enferma, pongan sus manos los unos sobre los otros. Alcáncenlos, póngale sus manos y comiencen a orar los unos por los otros. Pongan sus manos los unos sobre los otros y empiecen a orar los unos por los otros. Ministros, pongan sus manos sobre estas personas de aquí. Eso es. Hay poder, gloria y bendiciones sobre nosotros. Y Satanás está derrotado en la presencia de Cristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Este mensaje fue predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de sus corazones. El Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Entonces llegó Jesús y llamó. Mensaje también predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1963. Iniciamos a mucha honra esta lectura de este mensaje. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de estos grandiosos mensajes. Entonces llegó Jesús y llamó del año 64023. Párrafo 1. Deseo leer San Juan capítulo 11, empezando con el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén,
como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando él oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y vigilen bien eso. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermano, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Párrafo 2. Oremos. Padre Celestial, confirma esas palabras a nuestro corazones en esta noche. Mientras esperamos ahora en ti, tu palabra, tu siervo y el texto, todo queda encomendado a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Mi propósito, el estar aquí, es de intentar ayudar al pueblo de Dios, no tanto en orar o imponer las manos sobre los enfermos, sino más bien para que ellos puedan reconocer a Jesucristo en medio de nuestro, el Hijo de Dios, en medio nuestro. Esta noche vamos a hablar sobre este tema. Entonces llegó Jesús y llamó. Párrafo 4. Ahora, en cuanto a esta ocasión de que estamos hablando, fue un tiempo muy triste. Si alguna vez leen la historia sobre la vida de nuestro Señor, hallamos que él fue un gran amigo de este joven, Lázaro. Él fue, después de la partida de José, él se había venido a vivir con Marta y María y Lázaro. Y ellos eran grandes amigos. Ellos tenían, él era como un pastor para ellos, un verdadero amigo. Y ellos le preparaban sus vestiduras. Creo que fue una túnica, según dicen, y estaba hecha sin ninguna costura. Y ellos entonces habían hecho esas cosas para él, por cuanto creían en él. Es que ellos habían creído y habían visto todo aquello. Habían dejado la iglesia y demás cosas para seguirlo a él. Y eso fue algo tremendo en aquel día. Y aún podían resultar en pena de muerte al apartarse uno así. Párrafo 5. Pero Jesús, este individuo que andaba por allí, según reclamaban ellos, haciendo pedazos la de su iglesia y diciendo cosas muy feas respecto a sus sacerdotes y demás cosas, y que según pensaban les habían hecho mucho daño. Y el simplemente hecho de confesarlo era suficientemente para que lo echaran a uno de la sinagoga. Y al estar afuera de la iglesia, ellos pensaban que uno ya no tenía ninguna oportunidad para redención. Si uno no pertenece a una de esas sectas, como por ejemplo fariseo, saduceo o algo así, no existía redención para uno si se encontraba fuera de eso. Y si ellos tenían el derecho, las llaves, y lo podían echar a uno si así deseaban hacerlo. Ese era un dicho propio de ellos. Con razón Jesús dijo: vosotros por medio de vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. ¿Ven? Párrafo 6. Y miren, eso mismo se ha repetido otra vez, porque todos sabemos que la historia se repite de vez en cuando. Y es muy triste tener que decirlo, pero ha sido profetizado que se repetiría, y así ha vuelto a ocurrir. Encontramos que Jesús no era tenido en mucha estima. Muchas veces la gente desea juzgar al hombre que no está de acuerdo con él. No debemos hacer eso. Nosotros podemos estar en desacuerdo el uno con el otro y aún ser amigos. Si yo no pudiera estar en desacuerdo con algún hombre y aún poder amarlo y orar por él y estar en desacuerdo a base de las escrituras y para mejor aclaración, entonces no le diría nada.
Siempre deseo poder estar en desacuerdo amigablemente, porque yo le amo y yo ciertamente no quiero que él se pierda, y él debe sentir igual para conmigo. No deseamos estar perdidos y debemos basar nuestros pensamientos en lo que dice la palabra, que la palabra sea la verdad, no nuestros credos ni nuestros pensamientos, pero más bien lo que él dice, sin ninguna interpretación privada, solamente lo que dice la palabra. Y la otra noche yo hice algo y casi parecía ser sacrílego. Creo que fue en un desayuno ministerial la otra mañana. Yo puse a Jesús a juicio y dije, así como hicieron allá, hacen lo mismo hoy. Quizás sería de beneficio si lo repitiéramos por unos momentos. Si disponemos del tiempo, miren, yo dije como que hoy en día hallamos que en la reforma de Lutero, él dijo en aquel tiempo, el justo en su fe vivirá. Y decían, todo aquel que cree, él sí lo tiene. Pero descubrimos que muchos decían que creían, pero no tenían nada. En los días de Juan Wesley, si obtenían la segunda bendición, lo cual llamaba la santificación, o sea, santificado cabalmente. Ellos se ponían muy alegres y gritaban, decían, todo aquel que grita lo tiene, pero descubrieron que no lo tenía. Muchos gritaban y no tenían nada. En los días de los pentecostales dijeron, nos ha llegado la restauración de los dones, el bautismo del Espíritu Santo. Todo aquel que habla en lenguas ya lo tiene, pero descubrimos que muchos hablaban en lenguas y no tenían nada. Párrafo 8. Luego otros dicen, bien, el fruto del Espíritu es eso. Oh, no, no es el fruto del Espíritu. La ciencia cristiana tiene eso, donde dicen que el amor es el fruto del Espíritu y ellos tienen más amor que cualquier otro, y a la vez niegan la deidad de Jesucristo. Solo le llaman profeta, un hombre común y corriente. Ven, entonces eso tampoco cuadra. Permítame cuestionar eso por un momento. Pongamos a Jesús en juicio y que Dios me perdone por esta declaración desde la plataforma, pero me voy a poner en su contra por unos momentos, solo para aclarar esto para todos ustedes. ¿Ve? Párrafo 9. Miren, los tengo a todos ustedes aquí en esta noche y les estoy hablando. Yo estuve presente en un día muy allá en el pasado, cuando Jesús de Nazaret estuvo en la tierra. Yo vengo a ustedes para razonar en contra de este individuo, Jesús de Nazaret. Miren, todos sabemos que Dios es amor, así nos dice la Biblia, muy bien. Y el fruto del Espíritu es longanimidad, ternura, paciencia, mansedumbre y demás cosas, y amor. Ahora yo diría, quiero hacerles una pregunta. Examinemos lo que sabemos que es un cristiano. Miren a su sacerdote de tantos años, su tatarabuelo también era sacerdote. Él tuvo que nacer de ese linaje levita para ser sacerdote. Y hallamos que él no tuvo la vida de joven como ustedes tuvieron. ¿Qué hace? Se sacrifica. Él se apartó para estudiar la palabra de Dios. Se dedica a eso día y noche, porque tiene que conocer cada sigla de todo eso, cada palabrita en los pergaminos. Se lo tiene que saber de memoria. Él lo tiene que conocer todo a la perfección. Párrafo 10 para terminar. Y demás, cuando sus padres se casaron, ¿quién les unió como marido y mujer? Tu benévolo sacerdote. ¿Quién fue el que socorrió a tu padre cuando estaba en aprietos y debía dinero y los hipotecarios le iban a quitar la granja? ¿Quién se le paró a su lado? Tu benévolo sacerdote. ¿Quién estuvo parado al lado de tu madre cuando estaba dando a luz? Tu benévolo sacerdote. ¿Quién viene a visitarte cuando estás enfermo y necesitado? Tu benévolo sacerdote. ¿Quién fue que te bendijo y te dio, te dedicó a Dios y te circuncidó al octavo día? Tu benévolo sacerdote. Cuando tu padre y tu madre estaban a punto del divorcio, ¿quién logró juntarlos otra vez y mantenerlos? Tu benévolo sacerdote. Cuando hay problemas en el vecindario, ¿quién se encarga de eso?
tu benévolo sacerdote. Ciertamente. Párrafo 11, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó, predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Entonces llegó Jesús y llamó. Párrafo 11. Ahora, este benévolo sacerdote sabe que la Biblia dice que Dios requiere un cordero para el sacrificio. Muchos de ustedes son negociantes y no crían corderos. Sin embargo, Dios requiere un cordero. Instalaron unos corrales allá y allí vendían los corderos para que así los negociantes pudieran ir a comprarlos y ofrecer el sacrificio para su alma, conforme al requerimiento de Dios. ¿Qué de este joven llamado Jesús? ¿De dónde apareció? Dicen que nació de una virgen. ¿Quién ha oído de semejante tontería? Todos sabemos que su madre lo tuvo antes que ella y José naciera. O mejor dicho, que él nació antes que ella y José se casaran. Y hallamos que, para comenzar, él ya tenía un nombre sucio. ¿Y qué tarjeta de membresía tiene? Si acaso fuera un hombre piadoso, ¿con cuál grupo se juntó? Y cuando tu sacerdote ha estudiado y estudiado y estudiado para conocer la palabra, luego éste llega haciendo pedazos lo que él ha edificado. ¿Llamaría Dios a eso? De ninguna manera. Ahora, el otro día cuando tu sacerdote había construido aquel lugar allá donde podían llegar a comprar el sacrificio, ¿qué hizo este joven? ¿Bondad? Él agotado entrelazó algunas cuerdas, algunas trenzadas y otras de cuero, y mirando sobre la gente con enojo, volcó las mesas y los corrió de allí. ¿Y puedes llamar a eso frutos del Espíritu y mirándolos así con enojo? Y fíjate bien, privando a la gente de su oportunidad de adorar a Jehová. El negociante deseaba adorarle. El negociante desea adorarle. Él no cría corderos, por eso fue allá para comprarlo. Y él volcó las mesas, los corrió a patadas y los echó fuera de allí. ¿Quién pues tiene el fruto del Espíritu? ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Pueden ver? No es cuestión de fruto del Espíritu, ni el hablar en lenguas, ni la gritería. Usted diría, entonces, hermano Branham, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? La vindicación de la palabra de la hora. ¿Sí? Ellos allá tenían la Biblia. Y él era exactamente lo que Jehová dijo que ocurriría. No se requería interpretación. Se interpretó por sí mismo. Allí estaban los sacerdotes con todo lo que tenían. Y todo estaba tan bien ordenado en la rutina. Pero fallaron en reconocer la palabra. Y él hizo que esa palabra viviera para aquella edad. Esa fue la evidencia de esa edad. Lutero tuvo la evidencia en su edad, y Wesley en su edad, y los pentecostales en su edad, pero ahora estamos en otra edad. Esas cosas tuvieron su mérito, pero así como la criaturita cuando tiene dedo, ojos y nariz, pero después de un tiempo tiene que llegar a ser un ser humano, tiene que llegar a ser un niño maduro después de nacer y tener alma, cuerpo y espíritu, y poder moverse. Ahora, hallamos en todo esto que Jesús se declaró a solo unos pocos. Solamente le reconocieron a aquellos quienes él había ordenado a vida. No las grandes multitudes. Su grupo jamás podía ser como el grupo de Caifás.
pues Caifás pudiera haber reunido a toda la nación. Jesús solo reunió a unos pocos, muy pocos le conocieron. Había miles y miles de personas cuando él estuvo en la tierra y jamás supieron que él estuvo aquí. Y así será nuevamente. Él llegará a los que son llamados a vida. Él conoce quiénes son los que son llamados a vida. Y él no, es un negocio cuidar de eso. Amén. Vemos entonces que ellos se salieron de la iglesia y le creyeron todo cuanto la palabra había dicho de él, pues allí estaba él. Y un día él se había ido de la casa de ellos. Yo deseo hablar de tres cosas. Jesús se había ido. La muerte había llegado. Y todas las esperanzas se habían perdido. Deseo hablar sobre esas tres cosas por unos momentos. Jesús se había ido. Y cuando él se fue, entonces comenzaron los problemas. Y cuando él se ausente o de la casa donde usted vive, los problemas están en camino. Satanás tiene una puerta abierta cuando Jesús se aleja. Él se había ido y tan pronto se fue, entonces entró la muerte. Y cuando Jesús se va, allí entra la muerte. Estar separado de él es muerte. Así que la muerte entró cuando Jesús salió. 16. Y la muerte había demorado con Lázaro. Y entonces aquel a quien ellos habían creído y habían amado, mandaron a buscarlo para que viniera a orar por Lázaro, porque lo habían visto y sabían que él conocía a Dios, que lo que Dios, Marta lo expresó allí, lo que tú le pidieres a Dios, Dios lo hará. Ella reconoció que él y Dios eran uno. Él era la palabra de la hora y ella reconocía eso. Y ella sabía que si tan solo pudiera hacer contacto con él, pero él estaba ausente y no podían lograr ese contacto. Mandaron a buscarlo, pero en vez de venir, él se fue más allá. Y enviaron una vez más y nuevamente en vez de venir, él se fue aún más allá. En veces nos preguntamos, ¿por qué suceden esas cosas? Pero no nos dice la Escritura. No nos dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Él sabe lo que hace. Si se demora, está bien. Él sabe lo que hace. Había un propósito. Amén. 17. Hallamos que él dijo en San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre le había dicho que se ausentara y que se mantuviera lejos por varios días. Después que se cumplieron los días, entonces fue cuando dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y dijeron, pues si duerme, está bien. Él dijo, está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque ellos habían hecho todo lo posible para que fuera allá para sanarlo y demandar cuanta cosa debiera ser hecho. Pero él sabía lo que se debía hacer. Así que él hizo exactamente lo que fue ordenado a hacer, quedarse lejos. Lo notamos junto al sepulcro cuando regresó. Él lo expresó todo cuanto volvió. Cuando volvió y encontró este hogar, 18, todas las esperanzas se habían perdido. Lázaro había muerto. A cada momento estaban pensando, quizás él llegará a la escena, quizás él llegará a la escena, quizás volverá. Por fin murió. Se le fue el aliento. Fueron y lo embalsamaron, sacándole la sangre del cuerpo. Y lo envolvieron en el lienzo con las especies, y habiéndolo preparado, lo colocaron en el sepulcro. Colocaron una piedra sobre el sepulcro, lo cual era la costumbre en aquellos días.
era un hueco en la tierra o quizás en la piedra. Y luego ponían otra piedra encima. Era la costumbre de ellos. Pasó el primer día. Pasó el segundo día. Pasó el tercer día. Pasó el cuarto día. Y el hombre ya se estaba pudriendo en el sepulcro. Quizás ya se le había hundido la nariz. Lo cual yo creo que eso es lo primero que se hunde, la nariz. Y él ya estaba podrido. Su carne había vuelto al polvo de la tierra, o más bien estaba regresando. Su alma estaba a 4 días de viaje en alguna parte. Ya no había ninguna esperanza de verlo de nuevo en esta vida. Y entonces, cuando había desaparecido toda esperanza, ellos habían esperado. Quizás si él vuelve al primer día o al segundo día, nada. Entonces murió. Y él no había venido. Entonces entró la desesperación. Amén. 19. Al poco tiempo, quizás alguien le habrá dicho, el maestro está allá afuera. Y Marta salió corriendo. Jesús llegó en esa hora tan oscura, cuando parecía que no había ninguna esperanza. Normalmente, entonces, cuando él viene, ¿ven? Él llega en la hora más oscura. Y entonces cuando Jesús aparece en la escena, ahora noten bien, él llegó y llamó a Marta. Su presencia trajo nuevas esperanzas. No importaba que el joven estuviera muerto. Aún así, su presencia trajo nuevas esperanzas. 20. Usted, amigo, quizás esté sentado aquí en esta noche, siendo un caso que los médicos han desahuciado con cáncer o problemas del corazón. Quizás esté en una silla de ruedas, tullido, y toda la ciencia ha dicho que para usted no existe ninguna esperanza. El depósito de calcio le ha afectado los huesos tremendamente y ya no le funcionan. O puede ser que su corazón esté en tal condición que el médico dice que usted puede partir en cualquier momento. O hay tanta gente con cáncer y tuberculosis, y esta puede ser la última esperanza que usted tiene, y pareciera que el médico lo ha desahuciado. Sin embargo, estando en la presencia y reconociendo la presencia de Jesucristo, le trae esperanza nuevamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 13 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, alguien puede incluso nombrárselo a usted. Quizás usted jamás ha escuchado de esto antes, pero deje que alguien le diga, yo sé dónde hay una iglesia y ellos creen en Dios y allí oran por los enfermos. Y rápidamente, estando listo para morir, aparecen nuevas esperanzas. Siempre sucede. En esa hora oscura, entonces es cuando normalmente alguien le dice algo al respecto. Le dicen algo respecto a Jesús. Su presencia trajo nuevas esperanzas. Esperamos que lo mismo ocurra en esta noche. Igual como anoche, cuando vimos la palabra vindicada sin lugar a duda, la cual ha sido manifestada y probada. Y es que aquel Jesús que vivió hace más de 1900 años, del cual murió en el Calvario, se levantó al tercer día y apareció a los discípulos y les abrió los ojos e hizo esta promesa del día. Ese mismo está aquí en esta noche en nuestra presencia, ahora mismo. Sin duda traerá esperanzas al pueblo. Aparecen nuevas esperanzas. Párrafo 22. Quizás alguien dice, la iglesia ha estado algo seca por un tiempo. Hace meses que no hemos tenido agua buena y refrescante. No hemos tenido avivamiento. Parece que todos están tan estancados o algo por el estilo. Vamos a la iglesia y entonamos un himno y escuchamos algunos mensajes y volvemos. Pero de repente, entonces cuando comenzamos a secarnos, entonces llega Jesús a la escena, nos refresca, nos trae algo nuevo. Él siempre está presto para hacer eso.
Llegan nuevas esperanzas cuando entra Jesús. Su presencia nos trae nuestra esperanza, nueva esperanza, perdón. Ella sabía que Él era la palabra de Dios manifestada. Ella había visto esa edad. De otra manera, ella todavía hubiera sido ortodoxa. Todavía hubiera pertenecido a la iglesia. Pero ella había visto esa palabra prometida. Ella había visto la palabra prometida manifestada a través de Él. Y ella sabía que Él era la palabra viviente. Y cuando ella supo de eso, a ella no le importaba cuánto lo criticaban ni cualquier otra cosa. Ella salió en busca de Él tan rápido como pudo. Bien, ella sabía que Él era esa palabra manifestada. 23. Sin duda que ella había leído la historia de Elías allá en su día. Miren, Él fue la palabra de Dios manifestada en aquel día. Él era un profeta y la palabra de Dios viene al profeta. Y allá había una mujer con un niñito que le había sido dado por bendición del profeta y ella tuvo al niño. Un cierto día, como a las 11 del día, le debe haber dado una insolación. Él estaba en el campo con su padre. La Biblia no nos dice que fue insolación, pero él comenzó a gritar, ¡mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y eso como a las 11 del día. Y él mandó a su siervo, el padre, que lo llevara a la casa. Él estuvo en el regazo de su madre hasta el mediodía y se puso más y más enfermo y por fin murió. Y ahora, una vez de entrar de desespero, porque todos los vecinos habían venido y estaban gritando y haciendo de todo. Pero esa madre estaba firme, su bebé estaba muerto y ella lo llevó a la habitación que ella le había provisto al profeta. Y allí lo acostó en la cama de esa manera. Y le dijo entonces al siervo, ensilla el asna y vete directo y no te detengas a menos que yo te diga, ¡oh, qué cosa! ¡Así es! No tenemos ni tiempo para debates y peleas. Ese día ya pasó. Prosigamos. Tenemos que llegar. Tenemos una necesidad. Así que le dijo, sigue recto. Y no disminuyas la marcha menos que yo te lo mande. Y así que fueron hasta que llegaron a donde estaba Elías. Elías, siendo un hombre de Dios, no como Cristo. Cristo conocía todas las cosas porque Él era Dios. Elías era una porción de Dios. Eso era Cristo en Elías. Y aquello que era el mensaje de la hora, por cuanto la palabra del Señor para esa hora estaba con ese profeta. Jesús era la plenitud de todos aquellos profetas. Cada uno de ellos solamente lo manifestaba a Él. Eso es todo. Desde José, allá con las 500 piezas de plata y todo aquello, representó a Cristo. Así también Moisés. David, sentado allá sobre la colina como un rey rechazado, llorando porque había sido rechazado. 800 años después de eso, el hijo de David estaba sentado sobre la colina. Aquello era el espíritu de Cristo en David. Y él, vaya, él era la raíz y linaje de David. Y él estaba sentado sobre la colina, llorando como un rey rechazado. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te hubiera juntado como la gallina a sus polluelos? ¿Qué era? Era Cristo allí. Era Cristo clamando cuando David escribió el himno. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me miran. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi roca echaron suertes. Eso era Cristo hablando en David. Correcto. Él era la manifestación de la palabra. Cristo vino para cumplir las cosas que los profetas habían dicho. Por cuanto la palabra estaba con los profetas. Él nos dijo eso en la lección de anoche, que Él vino para cumplir todo lo que los profetas habían dicho respecto a Él, por cuanto ellos tenían la palabra. Y Elías era de Dios, era profeta de Dios, la palabra para ese día. Entonces la mujer sunamita se mantuvo al lado del profeta hasta que Él vino y manifestó el poder de Dios. Y se postró sobre el niño, y el niño volvió a la vida. Ahora bien, Marta debió haber reconocido esto.
Aunque ella había estado muy ocupada con los quehaceres de la casa, llevando los platos y demás cosas. Pero allí fue cuando ella mostró sus colores. Ella mostró verdaderamente lo que tenía por dentro. Ella salió a buscarlo inmediatamente. Si Dios estaba en Elías, Dios tenía que estar en Cristo, porque él había probado ser esa persona. Amén. Me gusta eso. Esa determinación. Ella fue a donde él estaba. Tenía que llegar ante él. Y ella se dio cuenta allí cuando llegó ante él. Ahora recuerden, ella sabía que él jamás cambiaba, que Dios nunca cambia su programa. Si él estaba en Elías y podía levantar a los muertos, él estaba en Cristo y podía levantar a los muertos, aunque no lo había hecho, por cuanto era el mismo Dios. Párrafo 27. Ni tampoco ha cambiado aún. Es igual de Dios de esta noche como siempre ha sido. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y él sabía que ella sabía que esa estaba en él. Vean cómo a los pocos momentos eso fue comprobado. Cuando ella le dijo algo respecto a su hermano y dijo, Señor, yo creo que tú eres. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque él esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viviera y creyera en mí jamás morirá. Yo soy. Ese era el yo soy que estaba en la zarza ardiente, allá con Moisés. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Yo soy aquel y todavía existo. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí creyere, aunque esté muerto, vivirá. El que viviere y creyere en mí jamás morirá. Bien. Después de esta gran certeza que ella tenía, que él era la palabra prometida cuando dijo siendo profeta y no podía mentir. Entonces cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ella dijo, yo creo que tú eres aquel, el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. Y aunque mi hermano esté muerto allá en el sepulcro, él está, su cuerpo se está deteriorando, pero aún ahora lo que tú digas, así será, amén, gloria a Dios. Lo único que ella deseaba era escucharlo a él decirlo, oh Marta, ¿a dónde estamos en esta noche? Simplemente di la palabra y mi siervo vivirá. Solamente escucharlo a él decirlo. Ellos quizás vivieron para decirle a ella que él lo había dicho, pero aquí estaba él mismo. Oh, Dios, abre los ojos cegados para que puedan ver. Cuando él en su presencia habla la palabra, siempre se manifiesta. Ella dijo, lo que tú le pidieres a Dios, Dios te lo dará. Permítame escucharlo. Amén. Ella deseaba escucharlo a él decir la palabra. Es todo lo que ella deseaba escuchar. Simplemente obtener la palabra, eso es todo cuando ella necesitaba escucharlo a él decir que lo haría. Párrafo 29. Y él lo hubiera hecho allí mismo, pero vean por medio de la visión que el Padre le había mostrado, él tenía que estar parado junto al sepulcro. ¡Oh, qué cosa! Mantengan su fe. Dios está obrando todo en orden. Todo estará bien. Ella tuvo que esperar hasta llegar al sepulcro. Noten, si ella solamente pudiera lograr que él lo dijese, aun cuando no había nada de esperanza, yo estaba muerto, pudriéndose en el sepulcro, pero solamente oírlo a él decirlo era todo lo que ella deseaba. Entonces, cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, ella lo creyó, ella lo creyó. Y noten, ella ahora tuvo que creer para lo imposible cuando le escuchó decir, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estuviese muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. Dijo, ¿crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Me gusta eso, me gusta eso. Amén, gloria a Dios. Párrafo 30 por último. He dicho esto anteriormente, pero sería bueno repetirlo ahora. No hace mucho yo estaba hablando con una mujer, lo cual pertenecía a cierta iglesia que mencioné hace rato, en donde no creen que él era de Dios, su deidad. Para ellos era solamente un profeta, un hombre cualquiera. Él verdaderamente era eso. Él era eso, además de ser Dios. Vean, él era la manifestación.
Jesús es el cuerpo, el joven, el hombre. Dios fue lo que habitaba por dentro. Dios estaba en él. Él era el hombre Dios. Él era hombre, sin embargo, era Dios manifestado en carne. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Eso es lo que él mismo dijo. Cuando me viereis a mí, veis al Padre. Por cuanto él era el reflejo, él era la palabra que fue en el principio. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 13 de febrero del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Del año 6402-13, párrafo 31. Del mensaje, entonces llegó Jesús y llamó. Párrafo 31. Él mismo llamó Dios a los apóstoles, Dios a los profetas. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, vosotros llamáis Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Cómo podéis condenarme a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Y es que la misma palabra dijo que él aparecería. Y allí estaba la palabra manifestada nuevamente. Y aún así, ellos no le creían. Esta mujer me dijo, yo lo puedo comprobar. Ella dijo, a mí me gusta escucharlo a usted predicar, pero hay una cosa que usted me hace demasiado bien. ¿Y qué es eso? Ella dijo, usted hace demasiado hablar de Jesús. Yo dije, ojalá que cuando él venga, eso sea todo lo que tenga en contra mía. Yo dije, ojalá que eso sea todo lo que él pueda, que sea esa la única falla que él pueda ver en mí. Dije, si yo tuviera 10.000 lenguas, yo no podría decirlo todo. O qué cosa, lo que él es. Ella dijo, pero es que usted hace que él sea Dios. Dije, es que él lo era. De otra manera, él sería el engañador más grande que el mundo jamás ha conocido. Ella dijo, él era un profeta. Yo dije, él era un profeta, es verdad, un profeta, Dios, la plenitud de la palabra venida al profeta. Eso es lo que lo hacía él profeta, pero él era la plenitud de esa palabra. Y ella dijo, yo lo puedo probar a usted, pero es que usted lo hace a él divino. Dije, él era divino. Y ella dijo, él no puede ser divino. Dije, pero lo era. Ella dijo, usted dice que le cree la Biblia. Dije, así es. Ella dijo, yo le probaré por medio de su propia Biblia que él no era divino. Yo dije, hágalo. Si así lo dice la Biblia, entonces yo lo creeré, porque yo creo que la palabra tiene la razón. Ella dijo, ella en el camino hacia el sepulcro de Lázaro, ¿recuerda usted eso en el San Juan 11? Yo dije, ciertamente, señora, dijo ella. Pues mire, en el camino él lloró. La Biblia dice que él lloró. Yo dije, ciertamente, la Biblia dice que él lloró. Dijo, ¿cómo es que puede ser divino y llorar? Yo dije, él era humano. Humano y a la vez divino. Dije, sí, señora, es que usted falla en ver. Él era un hombre caminando por ahí, llorando con los que lloraban, ¿correcto? Triste con los tristes. Él era un hombre, pero cuando enderezó su cuerpo débil y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que tenía 4 días de muerto se puso de pie. Ese era más que un hombre. Ese era Dios en un hombre. ¿Quién puede levantar a los muertos sino Dios? Él es la resurrección y la vida. Correcto. Párrafo 33. Aquella noche, allá en el mar, cuando él estaba allí, muy cansado, acostado en la parte trasera del barco, cuando 10.000 demonios juraron que lo ahogarían esa noche, y esa barquita estaba rebotando como un corcho, y allí en el mar tempestuoso, aquellos demonios pensaron, ahora, si lo tenemos, a él está dormido,
los hundiremos a todos. Oh, él era un hombre cansado, pero cuando lo despertaron, él colocó un pie sobre la borda y miró hacia arriba y dijo: calla, enmudece. Y el viento y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre. Él era hombre cuando tuvo hambre. Venía bajando de la montaña buscando algún pedazo de pan o de algo, o algo de comer, o un higo de la higuera. Pero cuando tomó 5 panecitos y 2 pececitos, y con eso alimentó a 5,000, ese era Dios en aquel hombre, correcto. Párrafo 34. Oh, todo hombre que alguna vez haya valido algo ha creído eso. Todos los poetas creían eso. Con razón uno de ellos escribió: viviendo, me amó, muriendo, me salvó, sepultado, mis pecados lejos llevó, al levantarse me justificó gratuitamente por siempre, aleluya. Algún día volverá, oh, qué día más grandioso, más glorioso, dijeron él, cuando sus cantos no se vendían, pero un día, tambaleando bajo el impacto del Espíritu Santo, él tomó la pluma y escribió el himno de inauguración, cuando escribió: todo aclamen el poder del nombre de Jesús, que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real, corónelo Señor de todo, aleluya. Ciertamente eso es lo que creemos que él fue, sí, Señor. Párrafo 35. Ahora bien, ella tenía que creer para lo imposible, según el pensamiento moderno de aquel día. Igualmente, usted ahora tiene que creer para lo imposible, para ver vida nueva, para ver que algo suceda. Pero si él reconocía, si ella reconocía que él era la palabra, entonces lo imposible podía ocurrir, por cuanto él es el creador y cumplirá todo cuanto haya sido. Cuanto haya dicho, perdón. Ahora, todo es posible para aquellos que pueden creer. Esa es su palabra. Y lo imposible se manifiesta cuando se toma a Dios en su palabra. Sí, Señor. Cuando se toma a Dios en su palabra, lo imposible se manifiesta. Cuando Dios dice que eso acontecerá, usted entonces tome esa palabra y vigile bien. Lo imposible ocurrirá, ¿cierto? Pero noten bien que aún con todo eso, ella dijo: Señor, más también que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella sabía que si tan solo pudiera lograr que esa palabra saliera de él, eso es todo lo que necesitaba, obtener esa palabra. Si esa era su hora más oscura, y Jesús llegó y llamó. Oh, qué cosas vieron ellos. Una resurrección. Veamos otra más que pasaron por horas oscuras. Párrafo 36. En una ocasión hubo un hombre llamado Job, uno de los profetas más ancianos de la Biblia. Él era un gran hombre. Él había amado a Jehová y había hecho cuanto sabía hacer, pero Satanás deseaba zarandearlo. Y cierto día le dijo a Dios, Satanás, ¿dónde has estado? Él dijo, oh, caminando de arriba para abajo por toda la tierra. Le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. Él es un varón perfecto. Él dijo, oh, seguro, tú le has dado de todo y haces todo para su bien. Ciertamente, él es un gran hombre, pero déjenmelo a mí. Yo le cambiaré la tonada. Yo haré que te maldiga en tu propia cara. Él dijo, no le puedes lograr. Esa es la confianza que él tiene en un creyente, aleluya. ¿Por qué? Él es infinito, él es eterno, él conoce el fin desde el principio. Y él sabía que Satanás no podía lograr nada, pues él es la palabra. Y él sabía lo que haría. Párrafo 37. Ahora recuerden, Apolo ató con una sarna maligna, le mató todos los hijos, le quitó todo cuanto tenía, estaba quebrantado de salud. Luego llegaron sus consoladores, los cuales no podían hacer más que acusarlo de ser un pecador secreto. Hijo llegó a tal grado que entró en angustia. Y usted tiene que primero entrar en angustia. Usted tiene que llegar a un momento en que está al fin del camino.
Bob llegó al final del camino cuando dijo: maldito sea el día en que nací, que no brille el sol y que la luna no dé su luz de noche y que jamás se oiga el nombre. Y en aquella angustia fue cuando llegó Jesús. Él miró y dijo: veo al hombre, veo que muere una flor y se levanta de nuevo en la primavera. Si se cae un árbol, se renueva con el olor del agua. Él vio que toda la vida botánica renacía, pero dijo: el hombre cae entrega al espíritu, ¿y dónde va él? Él sabía que ya era anciano. Digo, sus hijos llegan y lo velan, y él no lo percibe. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el sepulcro y me guardaras en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira, ponerme un plazo y fijarme un límite? Fuimos y así siguió hablando. Él estaba al final, en angustia. ¿Qué pasará? Las hojas viven, vuelven en el árbol, las flores regresan y todo lo demás vuelve, pero el hombre se acuesta y entrega al espíritu. Él estaba en angustia, él no sabía qué pasaría con él, y él así de anciano. Párrafo 38. Y mientras estaba con esa condición, entonces llegó Jesús. Dios le enfocó la atención en el cielo y él vio a Dios. Maldice a Dios y muere. Pero él dijo: ¿por qué? ¿Qué hablas como una estatua? O a Dios y a Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Hasta su propio encuentro lo rechazó. Iglesia lo rechazó. Todo el mundo lo rechazó en la hora más oscura, cuando él no sabía ni para dónde iba. Llegó Jesús. Entonces exclamó: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y al cual yo veré por mí mismo en su hora más oscura. Fue cuando llegó Jesús. Sí, Señor. Párrafo 39. Para Moisés, la hora más oscura llegó allá en Israel. Él estaba en el pleno cumplimiento del deber. Encontró a Dios allá en la casa. Cuando él dijo: yo soy el que soy. Él entonces fue y compartió con toda clase de personificaciones, como Janes y Jambres, que trataban de personificar su trabajo a través de todo esto. Él se mantuvo fiel a Dios y por fin consiguió que Israel creyera. Y allí venían saliendo de Egipto, caminando hacia la tierra prometida, donde Dios le dijo: ustedes me adorarán en esta montaña. Esa era la palabra de Dios. Moisés sabía que tenía que llegar hasta esta montaña. Amén. Porque así dijo Dios: ningún faraón lo podía matar, ningún diablo lo podía matar, nadie podía matarlo a él. Estaba en camino a esta montaña. Aleluya. Me siento religioso. Él estaba en camino a esta montaña. Y nosotros estamos camino a la gloria. Nada nos puede detener. No, Señor. Dios va a vindicar su palabra. No importa lo que ocurra. Él va a poner por obra de todas maneras. Sí, Señor. Él la va a poner por obra de todas maneras. Sí, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 40. El 40, hermano. Párrafo 40. Él estaba de viaje en todo el camino del deber. Allí estaba acorralado entre las montañas. Él pone atención y escucha detrás de él un gran ruido. ¿Qué será? Los carros de Faraón. Que venían por miles, bien armados y con sus lanzas y cosas para demolerlos y acabar con ellos. Allí estaba el Mar Rojo, que le tenía cortado el camino. ¿Qué hizo él? Entró en angustia. Todo el pueblo estaba clamando: ahora sí que no hay salida. Faraón nos va a matar. Esas espadas nos traspasarán. Nuestros niños morirán. Aquí en el desierto, Moisés exclamó: oh Dios. Y entonces Jesús llegó a la escena.
Él era la columna de fuego, correcto. Él bajó y se mantuvo entre él y el peligro. Amén. Él es nuestro intermediario. Él es el que se para en medio. Amén. Un mediador. Allí se paró firme. Oscuridad para los egipcios. Aquellos que venían para tratar de hacer algo al respecto, pero era luz para estos, con la cual podían caminar. Luego en la montaña, Luego en la mañana, cuando el viento comenzó a soplar muy recio, y por la noche, ¿qué hizo él? Es que había venido en la forma de columna de fuego. Párrafo 41, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios te bendiga. Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Vamos con la lectura del mensaje. Entonces llegó Jesús y llamó. Párrafo 41. Recuerden, Él aún es esa columna de fuego. Sí, Señor. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión, San Pablo iba camino a Damasco cuando fue derribado al suelo por la columna de fuego. Recuerden, Él era un hebreo. Él no hubiera dicho esto. Él dijo, Señor, ¿quién eres? S-E-N-O-R con mayúscula, Elohim. ¿Quién eres que estoy persiguiendo? Él dijo, yo soy Jesús. Amén, aleluya. Él es el primero y el último. Él es todo, un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros. La misma columna de fuego, el mismo Dios haciendo las mismas cosas y con la misma promesa. Amén. Manifestando su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, Señor. Sí. Pero nuestros padres comieron del maná en el desierto. Él dijo, y todos ellos están muertos. Pero yo soy el que soy, con Moisés allá en la zarza ardiente. Ese era el yo soy. Él aún es el yo soy. No el yo era, sino yo soy. Tiempo presente, todo el tiempo. 42. Vemos aquí que Moisés estaba como arrinconado y luego Cristo llegó. Y la Biblia dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El vituperio de Cristo. Cristo era la unción, el logos que salió de Dios, el ángel. Cualquier lector de la Biblia sabe que aquel ángel era Cristo. Y allá estaba en el desierto, y él llegó a la escena, en la forma en que debía ser manifestado, gloria a Dios. Y él viene hoy día en la forma, el mismo Cristo, manifestándose a sí mismo. Él les dijo allá que los sacaría, y lo estaba haciendo. Él vino allí para pararse al lado de su palabra, para vindicarla, y después de haber llegado, como ocurrió con Marta, luego llamó, dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla a este pueblo para que avancen. En aquella hora tan oscura se abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron en su jornada para cumplir la palabra de Dios. Sí, en la hora más oscura para Moisés, entonces fue cuando llegó Jesús. Aún nos queda tiempo. Y así fue como llamó a Moisés. 43. Quiero llamarles la atención a
quiero llamarle la atención a otro hombrecito. Su nombre era Jairo. Hay muchos de ellos en el mundo hoy día. Él era un creyente secreto. Él amaba a Jesús. Había oído de él. Y le creía. Pero vean, él ya se había unido a una organización. Sí, él simplemente es que él no podía confesar esto abiertamente. Él le creía, pero no lo pudo confesar. Por lo tanto, ya se había unido con los incrédulos. Pero en realidad le creía. Ustedes saben, cuando un hombre llega a estar en esa condición, algunas veces Dios lo lleva a un reto. Es en la angustia cuando en realidad mostramos los colores, lo que en verdad somos. Entonces allí estaba él, ya unido con los incrédulos. Ya había ido y firmado su nombre en el registro y demás cosas. Y él era un sacerdote y por eso le era muy difícil hacer esa confesión, porque aquello era su fuente de ingresos. Pero aún así, él creía en Jesús. 44. Cierto día se le enfermó la hija. ¡Oh, qué cosa! Él, sin duda, que un hombre así hubiera llamado al doctor. El médico llegó y atendió a la niña, pero la fiebre siguió de mal en peor. Al poco tiempo ella se puso tan caliente y por fin llegó al punto de la muerte. Él estaba angustiado. Tenía que hacer algo, pero él no sabía qué hacer. Luego pensó, si tan solo yo pudiera encontrarlo a donde quiera que estuviese. Miren, él no esperó hasta la noche, como hizo Nicodemo, para tener una entrevista privada. Era tiempo para actuar. El tiempo había llegado para actuar, y él tenía que actuar ya de una vez. Yo pienso, hermano y hermana, que lo mismo existe hoy. El tiempo ha llegado para actuar. El tiempo ha llegado para creer y no creer. Esa línea de separación viene a todo hombre y a toda mujer. Viene a todo niño. Algunas veces cuando usted pasa esa línea, entonces le queda una sola cosa, el juicio. Cuando usted pasa entre la misericordia y el juicio, cuando usted se pasa de esa línea. 45. Recuerden, él entró en angustia. Él no sabía ni qué hacer. Allí estaban parados sus sacerdotes, todos los rabinos a su alrededor. Todo el compañerismo estaba allí con él, presenciando la muerte de su niña. El médico estaba parado afuera, con las manos cruzadas, moviendo sus manos. Le he suministrado todas las medicinas que conozco y aún así, vean, era Jesús obrando todo el tiempo. Jesús estaba haciendo todo esto con un propósito, para mostrar los colores de ese hombrecito. Después de un rato, puedo ver que va y se pone su sombrero negro y se pone su saco de sacerdote. ¿A dónde vas? Supe que él está allá junto al río. Voy a ir a buscarlo. ¡Oh, qué cosa! Y se fue. 46. En esa hora de angustia, él tuvo que tomar una decisión, o permitir que muriera su hija, o reconocer que aquel era la manifestación de la palabra. Él era sacerdote y había leído la palabra, y él sabía que aquello era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él sabía eso. Y fue presionado a encarar la situación. Él tenía que cometer un error, permitir que muriera su hija o confesar abiertamente. Cuando llegó a tal angustia, entonces fue cuando llegó Jesús. Él fue a verlo. Él dijo, estaré de acuerdo con todo lo que tú digas. Y entonces allí venía un mensajero por el camino en esa hora oscura. Él había confesado que sí le creía. En eso ya se había excomulgado por sí mismo y se había declarado ante el público que él era creyente en Jesús. 47. Y llegó el mensajero y dijo, no molestes a nadie,
pues tu hija ya murió, murió ayer, ya está muerta, ya, ya no pienses en esto. Y oh, en eso casi le falló el corazón, pero miró y vio esos ojos de Jesús que le dijo, no te dije que no temieras si deseas ver la gloria de Dios. ¿Por qué temes? Ya te dije que iría contigo. Él ya dijo que vendría. Él ya dijo que haría esto. Y aquí está haciéndolo. Amén. Él dijo que llegaría a la escena en los últimos días para obrar estas cosas igual como antes, como leímos y hablamos anoche. Aquí lo está haciendo. ¿Por qué tienen temor? Recuerden, cuando él vino, la llamó a ella de los muertos. Él llegó a la escena y la llamó a ella de entre los muertos. Aquel anciano Bartimeo un día llegó a su hora más oscura. 48. Jesús andaba por allá organizando un desayuno para los hombres de negocio del Evangelio completo, allá en Jericó, y estaba con Zaqueo, a quien había encontrado en un árbol allí por la calle. Así que cuando, bueno, estoy seguro que no andaría organizando ninguna otra cosa, ¿ven? Entonces cuando llegó allí, él estaba con él. Zaqueo andaba con él. El anciano Bartimeo había sido ciego desde niño y pensaba que Jesús posiblemente saldría por esa puerta y lo estaba esperando. Después de un tiempo, él oyó mucho ruido y mucha gente que pasaba. Y él oyó al sacerdote decir, óyeme, óyeme, tú que vas subiendo la colina. Oímos que levantas a los muertos. Acá tenemos a un cementerio lleno de muertos. Si tú eres el Mesías, si tú eres el Mesías, ven acá y levanta a estos muertos. Ustedes saben, ese mismo diablo aún vive, ¿ven? En la forma de religión, de igual manera, ¿ven? Si tú eres el Mesías, nosotros, si tú levantas los muertos, acá tenemos un cementerio lleno, ven acá. Oh, todos estaban gritando. Uno decía, Hosana al profeta, y otros gritando esto, aquello y lo otro. Había mucha confusión. Y este cieguito pensó, oh, se me ha escapado. Él salió por allá, mientras yo pensaba que iba a salir por aquí. Me han puesto en el lugar equivocado. Y comenzó a gritar. Él pensó, si él es la palabra, él es Dios, tiene que ser. Entonces, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esa hora de angustia, él clamó. 49. Ahora, Jesús, estando en Jericó, si lo llegaran a medir donde dicen que él estaba sentado, él estaba a 150 yardas de donde estaba Jesús, con miles de personas precipitándose alrededor de él. Él no hubiera podido escuchar el clamor de aquel hombre, no, pero lo sintió y se detuvo. Una de estas noches deseo predicar sobre, y entonces Jesús se detuvo, oh, y entonces Jesús se agachó, oh, pero cuando Jesús se detuvo, ¿qué ocurrió? Lo llamó. Los discípulos dijeron, el maestro ha llegado, no temas, te está llamando, te está llamando. Y lo llamó de entre esa multitud. Y él hace lo mismo hoy. ¿Lo están captando? ¿Ven? El maestro ha llegado y te ha llamado. Y está llamando de ceguera a la luz, de tinieblas a la luz. Y lo llamó. Y este pasó de muerte a vida. El maestro ha venido y te está llamando. Y cuando lo llamó, le devolvió la vista. 50. La mujercita con el flujo de sangre, en una ocasión, allá al lado de la colina, había gastado todo su dinero con los médicos. Sin duda ya habían vendido las bestias. Quizás habían vendido la granja, o cuando menos la tenían hipotecada. Habían gastado todo lo posible con los médicos y ninguno le había ayudado. Constantemente iba empeorando.
La sangre no paraba. Constantemente eso seguía y seguía, y ella más y más endeudada. Y cierto día, mientras estaba sentada allá tejiendo, al lado del cerro donde vivía, ella miró hacia el valle allá abajo y vio que llegó un barco. Todos comenzaron a correr diciendo, ¡Hosana al profeta! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito más. Vamos a continuar. Y recordando que estamos lecturando en esta noche este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó. Predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1964, en los párrafos 51, dice, ella había oído de él, y fue, y fe viene por el oír, y dijo, yo iré para verlo. Y cuando caminó hasta allá, y por primera vez pudo contemplar la palabra de Dios manifestada en carne, hubo algo respecto a su hablar y su apariencia que le hizo saber que ese era él. Sí, señor, pensó, oh, si tan solo pudiera yo atraer su atención de alguna manera, si tan solo pudiera yo tocarla de alguna manera. Y ella se escurrió entre la multitud y tocó su vestidura. Ahora recuerden, no fue el dedo de ella lo que él sintió, no, señor, porque las vestimentas palestinas son ropa suelta. Entonces Pedro dijo, todos te han tocado. Él dijo, pero este fue un toque muy distinto. Siento que me he debilitado. Jesús había llegado. Su dinero se le había acabado. Todo se le había agotado. Pero en esa hora tan oscura, cuando la sangre no cesaba y los médicos no lo podían detener, entonces llegó Jesús. ¿Y qué hizo él? La llamó. Buscó por todos lados hasta que la encontró y dijo, tú tenías un flujo de sangre, pero ya cesó. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El maestro ha venido y te está llamando. Él vino y llamó. La llamó a ella nuevamente a buena salud. La mujercita junto al pozo, de la cual hablamos anoche, no tenía ninguna esperanza. Quizás tal vez su quinto esposo le había abandonado y esa misma noche había tomado el sexto. Y ella tenía alguna duda en cuanto a él. Moralmente, ella estaba por el suelo. Ella deseaba ser una dama genuina. Ella, sin duda, ella había estado leyendo la Biblia. Y ella iba por allí, llegando como a las 11 del día. Ella no podía venir temprano en la mañana cuando venían las mujeres justas. Y ellas cargaban el agua sobre la cabeza en esas jarras y así caminaban. Y ella no podía venir y mezclarse con ellas. En aquel tiempo tenían segregación. Lo correcto y lo errado no se mezclaban. Lo que era inmoral se mantenía en su lugar. Por lo tanto, ella no podía venir con las demás. Y ellas no le permitían venir. Así que cuando todas ellas habían venido para llevarse su agua y se habían ido, ella entonces llegó por algo mucho mejor. Párrafo 54. Y ella llegó allí con el cántaro en la cabeza. Sin duda venía pensando, ahora, el hombre con quien me casé, este que conseguí anoche, yo tengo algunas dudas. Él es un hombre, pero se porta muy raro. Yo simplemente no sé qué pensar de él. Yo no tengo remedio. He sido desechada por la sociedad. Y no puedo asistir a las iglesias. Ellos no, mira cómo están. No sé qué hacer. Yo estoy angustiada. Y he estado leyendo la Biblia. Seguramente algún día ese profeta aparecerá en la escena. Ahora, yo sé que muchos reclaman que no existe tal cosa. Y dicen, quizás eso será de aquí a 100 años o hasta 1000 años. Lo hemos estado esperando por miles de años y aún no ha ocurrido. Así que no lo estamos esperando ahora. Todo está bien. Oh, no. Y tenemos iglesias y cosas. No necesitamos nada como eso por ahora. Entonces, así era que ella iba pensando. Ustedes saben, cuando uno piensa en él, es entonces que él aparece. Como vimos anoche cuando ellos iban caminando a Emaús. Y cuando ella pensó en estas cosas, escuchó a un hombre decir, dame de beber. ¿Qué de eso?
en su hora más oscura, cuando moralmente estaba en cero. Quizás era una dama hermosa que había sido echada a la calle para vivir así. Algunas veces no es culpa de la joven, sino de los padres que le permitieron salir de esa manera. Y allí estaba, quizás con los rizos colgando. Se encontraba agotada, caminando por allí muy cansada, y nadie le prestaba nada de atención. Una joven, y quizás una historia larga detrás de todo eso. De todas maneras, yo sé una cosa. Ella había leído la Biblia y ella creía la Biblia. Y profundo en su corazón había una pequeña simiente que decía, si eso llegara a ocurrir, yo lo sabré. Es que estaba predestinada a eso. Párrafo 56. Fíjense en Judas, parado allí, actuando a su manera. En lo profundo de su corazón era negro. La luz estaba brillando acá arriba en sus hechos, pero en su corazón él no lo creía. Y acá estaba ella. Vean, la luz no podía llegar a eso. Pero acá estaba ella, creyendo. Ella lo creía, pero su vida estaba tiznada de negro. Cuando le pegó la luz, a ella le quitó lo negro. Pero cuando la luz pegó acá, lo hizo totalmente negro. Esa es la diferencia. Vean, ella nació para ese propósito. Ella dijo, cuando él le dijo cuántos esposos tenía, ella, ¿qué sucedió? De repente se emocionó, entró en angustia y dijo, Señor, me parece que eres profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Entonces él la llamó. Entonces él la llamó. Yo soy el que habla contigo. Ella lo reconoció por medio de la palabra de Dios. Él la llamó a ella de sus pecados a una vida. Y su nombre está aquí en la Biblia. Y hoy ella tiene vida inmoral. Él lo puede llamar a usted de igual manera, por cuanto Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Seguro que sí! Ella en lo moral estaba en nada. Pero ella aún sabía que Él tenía ese discernimiento. Ella sabía que se tenía que ser el Mesías. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy, ella sabía que así era. En esa cierta ocasión los discípulos estaban allí en la barca, todas las esperanzas se habían perdido. Las tormentas, ellas se habían ido sin Jesús. Y la tormenta era semejante a como había sido en la casa de Lázaro. No había nada de esperanza. La barca se había anegado. Y ellos estaban llorando y clamando y quizás orando y de todo. Y los relámpagos estaban destellando. La barca llenándose de agua. El mástil se había quebrado. Los remos en pedazos y ellos estaban agarrados uno del otro llorando. Y en aquella hora más oscura fue cuando Jesús apareció caminando. Pero para ellos parecía una sombra. Parecía como algo espantoso, como un espíritu. Y ellos clamaron con temor. Ese es el problema hoy día. Jesús llega en la hora más oscura y usted le tiene miedo. Usted no sabe lo que es. Ellos allá no sabían lo que él era. Dijeron, ¡oh, es un espíritu! Y estaban gritando. 58. Luego él los llamó y dijo, ¡no temáis, yo soy! En la hora más oscura Jesús llegó para ayudarles. Así es como él siempre hace. Él llega en la hora más oscura. Entonces llegó Jesús y se manifestó y vino a ellos. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús dijo, ven pues. Amigos, ¿saben qué? Él pronto vendrá por aquellos en estos últimos días. Miren, no es algo extraño que la iglesia nuevamente haya llegado a esta hora tan oscura. Miren, voy a decir algo aquí. No es doctrina, simplemente estoy profetizando. ¿Saben lo que ha ocurrido? Pronto llegará a ser el caso. Recuérdense que se los dije cuando todas las denominaciones tendrán que unirse al concilio ecuménico. Si no lo hacen, no tendrán el respaldo del concilio. Por lo tanto, habrá un boicot y nadie podrá asistir a estas iglesias o a ninguna iglesia si no tiene una marca de su propia iglesia. Y usted no podrá ni comprar ni vender. Vean, es igual a como era y así será nuevamente. Una marca de la bestia. Y la iglesia se está dando cuenta de eso, o sea, gente espiritual. Y ustedes, los pentecostales, de todas maneras, lo están reconociendo. Han comenzado a sentirlo.
Sus iglesias, muchas de las organizaciones de los pentecostales, y no es preciso que mencione los nombres, pero ustedes bien saben que están entrando en eso. Ellos mismos han dado testimonio que así es. Pero cuando hacen eso, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Tendrán que ceder sus enseñanzas evangélicas respecto al bautismo del Espíritu Santo. Tendrán que ceder sus doctrinas de la Biblia. Y los miembros no se van a parar a favor de eso. Los verdaderos cristianos nacidos de nuevo antes escogerán la muerte. Han sido avisados por la palabra. Ellos saben que esta cosa está en camino. Sí, Señor. Párrafo 60 por último. Y no es algo raro. En la hora más oscura, entonces, cuando aparece Jesús y nos llama y dice: No tengan miedo, soy yo, aún estoy con ustedes, estoy aquí para manifestar mi palabra. Así como Él fue allá, Él es igual hoy. Él dijo que haría eso. ¡Oh, qué cosa! El Maestro ha venido y nos ha llamado. No hay duda que aquí hay mucha gente enferma, están sentados aquí y el médico les ha dicho que no hay ninguna esperanza para ustedes. Ustedes quizá estén en la hora más oscura, pero recuerden, el Maestro ha venido y les está llamando. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó. Predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1964. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso privilegio y la oportunidad que tú nos permitas de comer este alimento espiritual y especial, Señor, de águilas, que tú enviaste en esta última hora. Tú, como en la Escritura dice que no fue para el tiempo de Noé, de Wesley, de nada de ellos, sino era para este último tiempo, Padre. Y por eso es que nos ponemos ante tu presencia para honrarte, para glorificar tu nombre, tu palabra, Señor. Bendice la hora que estamos viviendo, Señor. Tenga misericordia de todo el mundo. Oh, Señor, tu palabra, siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, nos sacará de este espacio llamado tiempo. Estamos peregrinando por poco tiempo, Señor. No sabemos qué tiempo es, pero como dice en la Biblia, sí, estamos cavando papas. Que nos encuentren ahí, si estamos cosechando o lo que sea, que nos encuentre así, pero con tu palabra al lado, Padre. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo y si tú nos permites, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, juntamente te decimos muchas gracias por este alimento espiritual. Y más adelante tenemos un servicio del culto. Oh, Padre amado, tú dijiste que cada uno produce unciones, permite hacerlo a través de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles
séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también nuevo Honor Magic VS, un nuevo reinado de plegables insignia.